En manos del Partido Nacionalista Vasco, no sé si recuerdan, no operó precisamente con lealtad al Estado y a las demás fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Sus mandos actuaron muchas veces como una policía política nacionalista. Las grandes operaciones contra la ETA eh, tuvieron que llevarlas a cabo en realidad la Guardia Civil y la Policía Nacional. Y respecto de los Mossos de Escuadra, el ejemplo es reciente, todos ustedes recordarán el papel que jugaron durante el referéndum ilegal del 1 de octubre. Dejaron a los pies de los caballos a sus compañeros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Ambas policías han venido actuando, la Chancha y los Mossos de Escuadra, en base a criterios políticos. Pues con esos dos precedentes, Pedro Sánchez va a sacar a la Guardia Civil de Navarra. Lo que escuchan. Lo va a hacer con la excusa del tráfico, tal y como ocurrió en Cataluña. Es el compromiso de la Moncloa con la presidenta de la comunidad autónoma de Navarra, la nacionalista vasca, nacionalista vasca, estamos hablando de Navarra, recuerdo, Usúe Barcos. A cambio de unos meses más, en la presidencia del gobierno, Pedro Sánchez traspasará las competencias de tráfico a la policía foral, expulsando así a la Guardia Civil del histórico territorio foral. O sea, lo mismo que hizo Pujol en Cataluña, Exactamente lo mismo, don Julio. Seguimos desmontando. O sea, Aznar. Hizo Aznar, exacto. Aznar en el año 96, Aznar. efectivamente. No, lo digo por poner las cosas en su sitio. Sí, 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 aquí no Sánchez y antes lo hizo Aznar en Cataluña. ningún partido se puede ir de rositas en cuanto al desmoronamiento del Estado. Estamos desmontando el Estado 40 años después de la aprobación de la Constitución, un proceso que ha vigorizado, este del desmantelamiento del Estado, a los movimientos separatistas y, ojo, ha facilitado la aparición de nuevos movimientos nacionalistas allí donde nunca hubieron. No aprendemos. Buenas noches y bienvenidos al Gato al Agua. En paso a presentarles inmediatamente la mesa que hoy compone este programa de miércoles de El Gato al Agua. Y empiezo por Jorge Campos. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuánto tiempo? Eh, inmediatamente después de presentar el resto de la mesa, te quiero preguntar una cosa que ha ocurrido en, 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 en las Islas Baleares y que tiene, tiene que ver en parte con, con Vox, con Actúa Baleares. Mm, eh, Jordi Cañas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Un placer. Gracias. Estás aquí. Así es, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, estupendamente. Juan Arza, ¿qué tal? Buenas Muy noches. Bien, buena nit. Buenas noches, es un placer que estés aquí. Gracias. Don Julio, Julio Ariza, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Felices noches. Esto que hemos leído tiene que ver con, con su tierra, ¿eh? Con Navarra. Sí, lo sé, lo sé. Bueno, es un poco mi tierra porque también me siento, como decía Don Juan, un poco catalán, me siento nava navalán, medio navarro, medio catalán. Sí, sí, en Navarras están, están, pues eso, esta gente eh, cuando gobierna... Hace lo que quiere hacer, tienen una hoja de ruta, tiene unos objetivos y los cumplen. Ya está. Hacen lo que quieren hacer y lo que eh, sus huestes les demandan. Y los demás aguantar. Y... Sin resistencias de ningún tipo, incluso con colaboración por parte del Estado. Porque en realidad lo que está haciendo el presidente del Gobierno es, por unos cuantos meses, si usted me dijera que está vendiéndose por unas cuantas décadas en el Palacio de la Moncloa, pues no, quizá. Es que... Pero no, es cuestión Pedro de meses. Es el Estado, ¿eh? es Pedro Sánchez. Yo creo que tenemos que, que señalar a los responsables, porque no es culpa del Estado. Es más, Pedro Sánchez está vendiendo el Estado, lo está troceando y con él la nación. Lo está troceando. O sea, Pedro Sánchez hará lo que haga falta y llegará hasta donde tenga que llegar para mantenerse en el poder. O sea, Pedro Sánchez es una persona cuyo único objetivo es mantenerse en el poder a toda costa. Y esto es un ejemplo. O sea, Unche Barco se ha, se ha caracterizado en, en su gobierno por el mayor radicalismo y un odio a España visceral. ...muy cara simpatía que ponga, aquí... o sea ...yo creo que cuando ha subido a las escaleras... ...ha visto la bandera de Navarra ha pensado... ...¿esto qué es? Porque le hubiera gustado ver la curriña... ...porque ella de hecho lo que está defendiendo... ...es la imposición de la curriña y de los que era Navarra... ...entonces, que Pedro Sánchez... ...que puede ser muy listo no es, pero... ...pues si es idiota... ...sabe perfectamente lo que está haciendo... ...sabe perfectamente el impacto negativo... ...que tiene esto sobre eh, la imagen del país... Y se, porque está cediendo una competencia importantísima a un gobierno desleal, dirigido por, un, por unos partidos que en el mejor de los casos son desleales y en el peor en muchos de ellos exaliados de ETA, brazo político de ETA. Entonces, esta es la realidad. Eso es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es la mayor amenaza para la democracia española en décadas, de verdad, ¿eh? porque todo el mundo tiene un plan, pero más o menos puedes ver cuál es. ¿Qué va a hacer el siguiente movimiento? Pedro Sánchez hará lo que sea. No, tiene, o sea. no tiene ningún tipo de reparo ni escrúpulo en hacer lo necesario para mantenerse semanas en el poder. Desde luego. Yo... Eh, antes, antes Juan, un segundito, porque antes de pasar a, eh, a analizar en profundidad este asunto y otros muchos, me gustaría que Jorge Campos nos hablara de, de, de algo que ha ocurrido en, las último, en los últimos días en, en las Islas Baleares. Saben ustedes que eh, nuestro país es la duodécima potencia económica del mundo y las Islas Baleares son la, una de las regiones más ricas de esa duodécima potencia económica del planeta. Bueno, pues resulta que en este lugar, en las Islas Baleares, más concretamente en, en Menorca, eh, han estado no uno, ni dos, ni tres, sino cuatro días sin luz. ¿Por qué, Jorge? Bueno, pues porque nos están azotando una serie de tormentas y, y el pasado fin de semana pues, hubo un pequeño tornado que tumbó unas cuantas eh, torres de alta tensión. Esto que, eh, bueno, pues que no es la primera vez que pasa, eh, tener tornados y tormentas, sobre todo grandes temporales, en esta época en Mallorca, Menorca, en Ibiza, eh, pues ha provocado un auténtico desastre. Eh, porque parece que, más que, como bien has dicho, Islas Baleares, una de las economías punteras del mundo, estemos en un país tercermundista. Exactamente. Y es que se han caído unas torres de alta tensión y, como no había previsión ninguna eh, energética, pues se han quedado eh, alrededor de 80.000 ciudadanos, es decir, la mayor parte de la isla, sin suministro eléctrico, sin energía ninguna, el 65% del tejido empresarial afectado, cerrando, pérdidas millonarias y ahí no había solución ninguna. ¿Por qué? Pues porque resulta que Menorca y Mallorca están conectadas por un cable submarino eh, para abastecer de energía a Menorca, el cual lleva averiado desde hace dos años. Increíble. Y, y nadie del gobierno balear le ha dicho a red eléctrica española, pues oiga, eh, pónganse en esto por favor para solucionarlo. No, absolutamente nadie. Sí, claro, Luego, razón, además, también se, se hacen eh, temas eh, muy curiosos, como llenarse la boca con eso que llaman la transición energética. Eh, pero constantemente el cuidado del medio ambiente y yo digo es una transición energética para el apagón total y definitivo porque esa transición energética está consistiendo en cerrar la central de Ciudadela que se cerró hace unos años sin tener previsto eh, que realmente el cable que conectara que no tenía que ser uno sino que tenían que ser más cables abasteciera de energía con lo cual van cerrando centrales no se arreglan lo que está eh, averiado viene una tormenta y nos quedamos sin luz eh, nos quedamos sin luz, que se ha podido poco a poco eh, remediar con generadores. Muy poco a poco, porque estamos hablando de cuatro días. Muy poco a poco, claro, pero es que eh, prácticamente toda la isla se ha quedado oscura. Entonces quedarse a oscuras y sin energía ninguna, o sea, sin funcionar nada. Eh, poco a poco se ha ido abasteciendo de generadores, ha intervenido otra vez la unidad militar de emergencias, Entonces, menos mal, otra vez, dos semanas después del desastre de Mallorca. No han tenido problemas unidad, los socios unidad, de, de un... Francina Armengol con, con, lo, con el ejército bueno, ahora Es muy curioso que no. Son esos socios y la propia Francina Armengol eh, que no. Bueno, los socios de MES, que es el partido independentista pancatalanista que tenemos allí, porque todos sufrimos estas enfermedades y estos señores que se negaron en rotundo a que la UME tuviera un destacamento de primera intervención en las islas. Y por eso tienen que venir de la península, de Valencia y demás. Eh, en estos momentos están muy calladitos. Porque claro, es que si no viene la UME a arreglar estos desastres, desastres que son consecuencia de la inoperancia más absoluta de unos irresponsables políticos, pues allí la gente seguiría a oscuras. Quiero que me, que me, que me comentes, Jorge, sobre un tuit que ha sido muy polémico en las bueno, redes sociales, eh, a tenor de esto de lo que estamos hablando. ¿eh? Eh, eh, dinos de quién se trata y, y qué dice aquí, Jorge. Bueno, pues eh, esa señora Maite Salort es la vicepresidenta primera del Consejo de Menorca, del Consejo de Menorca. ¿no? Entonces, mientras la gente además se quedaba oscura, no tenía energía, las empresas cerraban, habían problemas de seguridad, de hecho tuvo que haber un despliegue policial especial porque había pillaje y demás, esta señora dice que llueve con intensidad en Menorca. Eh, un tornado dejó sin luz, pero ayer su principal preocupación y su prioridad es que no podía escuchar Cataluña Radio. <laughs> es que, que se que... tenía que duchar a oscuras con agua fría y que se, te... se irá de su casa sin poder tomar un café. O sea, estas son las prioridades de los separatistas. No poder escuchar por la mañana Cataluña Radio o poderse tomarse el café. Mientras la gente pues, preocupada en su casa, sin nada, sin energía, sin absolutamente nada, con pillaje, empresas cerrando... Pues no, y no ahí fuera, tienes... Como si no fuera la cosa tienes... con ella, ¿no? No, no, que, po... <laughs> Jolín, que, no, que no escucho no Cataluña Radio. Que qué fastidio. Que la algo, que la isla es, está sí. sin energía va pero ahí no ojo. va a superar esto ¿eh? no, claro si dice, oye que la isla está sin energía hombre ya <laughs> lo sé no <laughs> podía escuchar Cataluña nadie me, <laughs> me lo va a decir a mí esto en chica. un país normal dimitirían automáticamente verdad, el consejero de energía que además se pone estos nombres tan estupendos el consejero de energía que es menorquín el señor Mark Pons que además es es afín y es del Partido Socialista con Joan Armengol también debería dimitir porque son los responsables de que cuando ocurre un fenómeno atmosférico como estos, ocurran estas desgraciadas consecuencias. Estas consecuencias no deberían suceder en el siglo XXI, y menos en las Islas Baleares. ni menos en Entonces, España y menos pues en, en las Islas. No sí. aquí nadie dimite, ni nadie toma ninguna responsabilidad, ni asume nada. No dimite, bueno, pero... La responsabilidad es esta, ¿no? Que me, no puedo escuchar Cataluña Radio. En cualquier caso, ya eh, no sé si todos, pero muchos españoles a raíz de estas palabras de Jorge Campos ya se han enterado de, de algo, en fin, muy muy grave que ha ocurrido en nuestro país y que desgraciadamente pues ustedes no sabían. Pero Rafa, parece perdona, que últimamente perdona, la... es que hemos sido los únicos que realmente estamos pidiendo explicaciones, responsabilidades y dimisiones. Es que además tenemos una posición allí que está en el perfil bajo en no molestar. Bueno, también es verdad, porque es que los anteriores gobiernos que hemos tenido tampoco han hicieron nada para solucionar estos problemas, todo hay que decirlo, no es responsabilidad exclusiva de este gobierno, este gobierno aumenta el desastre, pero es también viene de antes. Jorge, nos tenemos que ir a publicidad a la vuelta, estamos con esta controvertida grabación, una más, del excomisario Villarejo, que parece que apunta ya directamente a Dolores de Cospedal. Mañana, mañana jueves, vamos a tener noticias, porque va a hablar el presidente del partido, Pablo Casado. Parece que la continuidad de Cospedal en el Partido Popular pende de un hilo, después de la publi. Pues ya estamos de vuelta en el gato al agua. Saben ustedes que hoy se han conocido nuevos, eh, nuevas grabaciones por parte de moncloa.com, este sitio web que lleva muy poquitas semanas de vida, pero que sin embargo está aportando a la actualidad política eh, española una serie de, de novedades y de exclusivas. En fin, absolutamente imprevistas. Saben ustedes que el comisario Villarejo eh, dispara contra todo y contra todos, que sus grabaciones han afectado al Partido Socialista, han afectado a la Corona y están afectando en estos momentos al Partido Popular. Se ven salpicadas la exsecretaria general del Partido Popular, Dolores de Cospedal, y también su marido, el empresario Ignacio López del Hierro. Tenemos precisamente conexión con el director de Moncloa.com, Joaquín Vidal. Antes, me gustaría que viéramos el siguiente vídeo que nos ha preparado nuestra compañera Cristina Ramos y que pone un poco en contexto la situación. Tenemos al teléfono, tenemos conexión también con el director de Moncloa.com, inmediatamente después de ese vídeo. Poco a poco y con cuentagotas siguen desvelándose los secretos más oscuros que se dijeron en aquella reunión clandestina que mantuvieron María Dolores de Cospedal por entonces al frente de la Secretaría General del Partido Popular junto con su marido Ignacio López del Hierro y el excomisario José Manuel Villarejo. Un encuentro que tuvo lugar en la séptima planta de Génova. Era julio de 2009. El encuentro parece que ya entraba en su recta final cuando López del Hierro les propone reciclar todas esas cuestiones que habían puesto encima de la mesa en esa larga conversación. Es ahí cuando Cospedal y su marido preguntan al comisario si está dispuesto a hacer trabajos puntuales para el Partido Popular. Por ejemplo, hacer algún trabajo puntual de temas. Sí, no digo no, ningún problema. Por lo menos los gastos, alguna vez me pagaré. Alguna vez los gastos. no. no, mira, ya va. Lo primero ya me lo habéis pagado, yo no, no, lo digo como. La yo la digo como... no te preocupes. Resulta una obviedad que estos trabajos eran pagados, pero estén muy atentos a lo que revela Villarejo. Dice claramente que su corazón está con el Partido Popular. Es decir, que no lo hacía por dinero, sino por intereses políticos partidistas. Sí, Esto pues se lo he dicho a Félix. Yo tengo la cartera en un lado y el corazón ¿no? en otro. El corazón es bueno por la cartera. O sea, siempre que gobernáis vosotros, nunca he ganado dinero, pero. Siempre que tan como son tan desastres, pues siempre me encargan con ella. Además, en esa reunión, Cospedal y su marido intentan saber qué es lo que va a pasar con el excesorero del Partido Popular. con a ser el responsable por aquel entonces de llevar toda la contabilidad B del partido. Villarejo les confiesa que será imputado, pero así, quitando la importancia al asunto, confiesa que como ya está contaminado mediáticamente y judicialmente, que por lo menos así no afecta a otros miembros del partido. Eh, no sé qué decirte, o sea, eh, no sé qué decirte, eh, eh, no sé qué decirte, o sea, hay que procurar entre todos intoxicarlos con que el Bárcena ya está totalmente contaminado y por lo tanto ya está eh, amortizado y por lo tanto tenerlo ahí es, es digamos un pim pam pum que mientras lleguen las tortas eh, no le dan a nadie más. Ya por último también Villarejo avisó a Cospedal de la gravedad de la que ha sido prueba principal en el caso Gürtel, una memoria USB incautada por la policía. Ante la alarma de Cospedal el excomisario aseguraba que había intentado destruirlo, aunque sin éxito. Bueno, Para que el famoso hay de todo. Chicha, Hemos hecho todo lo posible por... Y así, tras más de una hora y media de reunión, Cospedal se levanta y los tres acuerdan en que volverán a tener una conversación más adelante. Tenemos ahora sí conexión con el director de Moncloa.com, Joaquín Vidal. Joaquín, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Ustedes, ¿ustedes conocen el contenido o parte del contenido de ese pendrive? Dicen que querían deshacerse de ese material a toda costa. ¿Por qué cree usted que tenían ese empeño en, que, en eliminar todo eso? Bueno, lo, conoce, lo que conocemos del pendrive es lo que se sabe por el sumario. ¿no? Este pendrive era clave en la instrucción de, de Gürtel, porque en él estaba aparentemente toda la contabilidad B de las empresas de Paco Correa. De hecho, por eso su contable eh, intentó escaquearlo en el momento de, de los registros y la policía se lo localizó. Es un pendrive, evidentemente, muy importante, que su contenido lo ha, lo ha visto la policía y está en, en el sumario. Y, y bueno, pensamos que es 2009, que esto, esto se está instruyendo no se conoce realmente el contenido del pendrive y evidentemente Villarejo vende como un favor eh, a la Secretaría General del Partido Popular eh, la posibilidad de destruir o de estropear el contenido de este pendrive. Cuando en la conversación entran de lleno en la investigación de Gürtel, cuentan que el albondiguilla fue el que, dijo, el que dio el chivatazo de la operación antes de las primeras detenciones. ¿Por qué Villarejo le pide a Cospedal que le dé un tirón de orejas? Bueno, hay mucha gente que se ha atribuido a haber descubierto o haber denunciado primero el caso Huertel. ¿no? Lo que sí es cierto es que en todo esto lo que nos sugiere es que el albondiguilla realmente era un confidente de Villarejo, que estaban conchavados. No hay que olvidar que Villarejo vive en Boadilla del Monte. Y vive además en un sitio muy peculiar y muy determinado, que está absolutamente legalizado. Entonces, eh, el, el Villarejo intenta poner en valor realmente el papel de la albondiguilla delante de Cospedal, yo creo que para ayudarle. Eso de que le peguen un tirón de orejas, en el fondo lo que hace es contar lo, lo importante que es la albondiguilla, albondiguilla, Arturo González Panero, en toda esta historia. Poner en valor su papel y que lo tenga en cuenta o esté pues, en el oído de la secretaria general del partido, que entonces es la mujer, la persona más poderosa del Partido Popular. Otro de los audios que hemos conocido hoy afecta al PP de Valencia. Dicen que la fiscalía estaba al tanto de unos regalos que hacían desde el partido. Era el bigotes, ¿verdad? ¿De qué regalos hablan? ¿Los conocen ustedes? ¿De qué regalos se trataba? Sí, bueno, parece claro que era Álvaro Pérez, eh, el bigotes, conocido como el bigotes, quien estaba haciendo todos estos regalos, o que se encargaba de repartir, dar, elegir, comprar, etcétera, todos estos regalos. Ahí, bueno, ahí en, con Cospedal hablan sobre los bolsos de Rita, la alcaldesa de Valencia, hablan de, de varios tipos de regalos y también se comenta que Juan Cotino, la trama había dicho que le había regalado una cazadora y Juan Cotín decía: Oye, esa cazadora no la recibí yo. Bueno, todo esto a una serie de bromas y de comentarios de Cospedal sobre si Rita Barbera había hecho bien o no había hecho bien en su, en su política de comunicación. Insisten en la discreción de esa conversación, pero Cospedal le pregunta a Villarejo si estaría dispuesto a hacer algún trabajo puntual en temas. ¿A qué se refiere con esos temas, con esos trabajos? Bueno, ellos. La reunión es en secreto. ¿no? Eh, eh, viarejo, ya lo hemos contado en días por anteriores, viarejo entra en un coche con los que están sentados directamente al garaje del Partido Popular y se preocupan de que no haya nadie que pueda verle subiendo hasta la última planta. Es una tarde de final de julio en la sede del PP, de casi toda la persona está con jornada intensiva y no va a trabajar por la tarde y la zona de cospedal, donde está el despacho de cospedal donde está el despacho de Mariano Rajoy, es la más privada de la sede de Génova del Partido Popular. entonces la clandestinidad es obvia en la intención de la reunión y ellos se remarcan varias veces lo importante que es que nadie se entere de eso. Lo gracioso, lo curioso, lo brutal realmente es que Villarejo insista en la necesidad de la discreción cuando está grabando toda la conversación. Bueno, esto, es, esto indica mucho su, su catadura moral. Eh, bueno, de la conversación, que es la que hemos contado hoy en Moncloa.com, eh, se habla de muchos asuntos, y la conclusión de ella eh, es la que saca Ignacio López de Hierro, ¿no? Dice, bueno, todo esto lo tenemos dice, reciclar, evidentemente dice, lo que quiere decir es repensar, valorar, y los dos eh, le hacen, le anuncian a viejo si estaría dispuesto a hacer trabajos especiales para, el, para la Secretaría General del Partido Popular. Trabajos puntuales, dicen. Villarejo parece que está de acuerdo y lo que pide es dinero para los gastos. Y lo que la pareja transmite es que no va a haber ningún problema con este dinero ni con la financiación. Gracias, Joaquín, y buenas noches. Es un verdadero placer. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Inmediatamente vamos a abrir el, el asunto que ya ven ustedes que, que, como decía el propio Villarejo, tiene chicha. Lo vamos a abrir a, a, a la mesa a nuestros analistas, pero va a ser después de la publicidad. de repetirlo durante esta noche en tanto que estamos en la víspera de un puente muy importante un puente bastante largo de los más extensos en, en el calendario de nuestro país si se ponen al volante mañana o en pues los próximos días o en las próximas horas tengan por favor mucho cuidado Abríamos el programa con unos vídeos de la DGT dos vídeos el de la muerte y el de la vida a cual más crudo más doloroso comentábamos durante la publicidad que que, que sí que son vídeos desasosegantes pero que son vídeos que seguramente merecerán más de una estatuilla y más de dos eh, como premios publicitarios. Premios, seguramente, a la crudeza. Eh, don Julio, me quería decir, usted decir algo respecto de, de esa crudeza que hemos visto. No vísceras, no sangre, pero sí un impacto emocional y un impacto moral que, como digo antes, en la redacción de, de Intereconomía, eh, muchos de mis compañeros se han sentido, eh, en fin, eh, conmocionados. Pues yo coincido con Jordi Cañas en, en la extraordinaria calidad. Del guión y la manufactura audiovisual del producto son realmente magníficos. Son muy buenos. Y además, si consiguen que haya personas que tomen conciencia de la gravísima responsabilidad que uno tiene cuando va al volante, pues eso es maravilloso y por tanto yo les felicito. Añadiría una cosa y es que quizás me gustaría que aquellos que tengan que to tocar el tema del aborto, Gobierno, o aquellos responsables políticos que quieran hablar del aborto, pues les brindo que cojan ese guión, pongan a un ser humano chiquitín dentro del vientre de su madre y planteen las dos opciones. Que ese bebé que no ha nacido todavía, pues nazca, pueda, como dice el spot, acariciar a un perro, hacer el amor con su novia o con su mujer, eh, pueda pasear por un campo de flores, pueda encontrar un trabajo maravilloso pueda tener una vida preciosa y digna, y la alternativa, que es que lo metan en una pequeña bolsita troceado o quemado por una solución salina, y ya en el futuro no pueda hacer todas esas cosas. Bueno, no solamente se puede aplicar eso, que es la vida misma para que la gente la conozca, cuando en nuestras sociedades hemos excluido los cementerios, hemos apartado los tanatorios, hemos excluido y queremos excluir de nuestras vidas el dolor, que es un, algo extraordinariamente humano desde muchos puntos de vista, bueno, pues que ese, ese mismo criterio seamos capaces de aplicarlo con coherencia a todas las cosas de la vida a las que se les puede aplicar. Y el aborto, que son 100.000 niños muertos voluntariamente en el vientre de sus madres. Cada año que no le importan a nadie hoy en nuestra sociedad o a casi nadie pueda tener ese mismo tratamiento porque es exactamente lo mismo solo que ahí se produce además con una voluntariedad absoluta y frente a un inocente que no puede defenderse. Qué ha dicho? Eh, estábamos hablando antes de irnos a publicidad de, de un asunto que tiene que ver con unas grabaciones de moncloa.com han visto antes el vídeo hemos entrevistado también al director de moncloa.com a Joaquín Vidal y estaban todos en la mesa durante la publicidad, todos los analistas, todos estos invitados que tenemos hoy en el gato al agua, eh, yo diría que consternados por, por lo que ahí se escucha y por las piezas de caza mayor que puede estar cobrándose, que puede cobrarse el señor Villarejo. Juan Arza, eh, ¿qué te ha parecido este audio y este iba a decir el último audio, penúltimo audio de Villarejo? Bueno, pues eh, efectivamente es eh, a veces parece que llueve so sobre mojado, ¿no? Pero, pero es impactante, es impactante, ¿no? eh, Saber que la secretaria general del, del PP eh, accedió a reunirse con este hombre, que no fue solo una reunión, sino que hubo varios contactos, que a este hombre lo meten en la sede del PP eh, de Tapadillo para que nadie de los que allí trabajan lo vean, que le preguntan, por lo que sabemos hasta ahora, si estaría dispuesto a aceptar algunos encargos, algunos trabajos, quizás en grava, quizás en en conversaciones que conozcamos a partir de hoy o más adelante hasta llegamos a saber de qué, engargo, de qué encargos estaban hablando, y en definitiva ver cómo políticos de este nivel eh, pues han tenido tratos con esta mafia policial eh, tan, digamos, nefasta que, que, que existía. ¿no? Eh, yo creo que esto eh, es un golpe eh, definitivo para la credibilidad de, de Dolores de Cospedal. Y creo que debe dimitir inmediatamente. Eh, creo que una persona de su nivel y de su responsabilidad no puede justificar de ninguna manera eh, los tratos con este personaje siniestro, con este mafioso. Y, eh, y aunque el contenido de la conversación eh, no esté revelando ningún delito en particular, creo que, eh, en fin, eh, creo que es suficiente como para que la, la nueva dirección del partido, eh, eh, si María Dolores de Cospedal no toma esa decisión por sí misma, pues la invite, digamos, a tomar esa decisión y eh, marque una distancia y una frontera muy clara eh, con, con un pasado del que se tiene que librar eh, lo antes posible si quiere aspirar a jugar el papel que tiene que jugar en el futuro el Partido Popular en, en nuestro país. Así es. Eh, es una, alguien podría considerarlo que, que, que sí que merece la dimisión, pero es pues, una cuestión estética. Eh, decía Juan Arza que no hay eh, sospechas de delitos, ¿o sí? Bueno, no, no, no es solo una cuestión estética por muchos motivos. En primer lugar, porque todos sabían quién es Villarejo. Eh, es verdad que... En el 2009 ya lo sabían. Esto es de 2009. Yo no tengo ninguna duda, O sea, otra cosa quiero decir, vamos a ver, estamos hablando de una persona que hacía trabajos que no se podían encargar a otro. Y no por casualidad entra en la sede del Partido Popular con absoluto eh, con absoluto Sigilo. secreto. Y ya está complicado en operaciones en operaciones. Eh, Llamémosle como sea, pero, pero, pero a mí me parece grave y además eh, de verdad creo que María Dolores de Cospedal ha ocultado algo que sencillamente es yo creo que no solo estéticamente inaceptable, sino también éticamente inaceptable. Pero yo creo que a la vez, es mi opinión, el Partido Popular lo que debería hacer, supongo que lo está haciendo, es calcular cómo debe gestionar algo que hasta ahora no ha gestionado bien, que es que lo, de las cosas más graves que se han producido en España. En, en muchos años es la evidencia de que la ministra de Justicia ha compartido información sensible en una mesa con una mafia, una auténtica mafia, mafia, mafia policial que estaba compartiendo con ella no solo información sensible de otras personas, sino el hecho de que habían montado una red de prostitución con el objetivo de chantajear y amenazar eh, con éxito, por cierto, a personas. ¿no? Esto es eh, lo que ha hecho. Eh, lo que se ha evidenciado que ha hecho la ministra de Justicia, que aparentemente es parte, eh, conchabeaba con una mafia policial y, por lo tanto, compartía información con ella y, por lo tanto, era parte de esa mafia, mafia policial. Yo creo que el Partido Popular, ese y otros escándalos eh, muy recientes que se han acumulado en, los últimos, en las últimas semanas, no lo está gestionando con la suficiente eh, contundencia eh, y debe de. En fin, cospear esta amortizada, lo decía don Julio Gariza hace unos minutos. Eh, debe, de, debe irse en loor o en olor, las dos cosas. Eh, de, sí. En fin, pero, no pero, de multitudes, sí. sino de respeto, pero el Partido Popular debe, debe eh, conseguir que la notaria mayor del Reino eh, salga eh, de manchar esa... esa... Pero, perdón, solo, solo un matiz a lo que comenta Asís, sí. es que quizás precisamente el Partido Popular no puede abordar este tipo de asuntos con la contundencia suficiente y con el nivel de exigencia suficiente porque todavía eh, arrastra, digamos este, este tipo de, de situaciones del pasado, ¿eh? quizás también por ese motivo no las está gestionando suficientemente mm. bien, no es capaz de atacar la, la evidentísima corrupción del Partido Socialista eh, y los tejemanejes de la, de la ministra de Justicia, porque, porque ellos mismos eh, también tienen sus trapos sucios todavía, ¿no? Entonces, eh, Jordi bueno, Cañas, un... sí, cuando cuando se habla de Gürtel, de la operación Cataluña, del pequeño Nicolás, de Corina, del seguimiento a políticos, jueces, el ático de Ignacio González, hay un elemento común que es José Manuel Villarejo. Eh, y hay otros elementos comunes que son el Partido Popular, el Partido Socialista Obrero Español. Entonces sigo porque hay que tenerlo claro, ¿no? Cuál ha sido la función de este señor. Eh, en la información secreta o turbia o los servicios de información, vinculados directamente con los diferentes gobiernos. Y la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿cómo se ha usado esta información? ¿Para qué se ha usado esta información? ¿Y qué ha costado esta información? ¿Y qué nos ha costado a todos? Porque evidentemente cuando alguien maneja esta información, influye, condiciona y obliga. Y se la hace pagar. Yo creo que todos deberíamos tener delante, y siempre que se habla de este caso, como de algunos otros, un relato de los hechos, porque si no es fácil perderse. Y es fácil de perder la profundidad y la magnitud del drama que, que significan. Porque cuando vemos a, a una secretaria general del Partido Popular que puede tener que abandonar la vida pública eh, por haber participado directamente en unas conversaciones, que no, lo importante no es la conversación, sino lo que se dice en ella. O sea, esos trabajos, ¿qué significan? ¿Para quién era? ¿Para ella? ¿Para la Secretaría General? ¿Y lo, ¿Para del, el Partido y lo Popular? del Pendrive? ¿Lo del Pendrive? El pendrive también, ¿no? ¿La destrucción de unas pruebas? También es, es decir, serio. Es, es, es de, tal, de tal gravedad, de tal magnitud. Y, y otra pregunta que me hago, es decir, efectivamente Villarejo lo grababa todo, pero todo lo filtra Villarejo. ¿Realmente? O sea, que lo grababa todo es evidente, y que ha sido él. Pero todo lo filtra Villarejo ahora mismo. Es decir. Y es más, ¿y puede este país permitir y tolerar esto? ¿Y aquellas personas que han participado de ello no tienen que dar explicaciones y pedir perdón? Tenemos que despertarnos cada día con este tipo de noticias que ponen en cuestión no únicamente a los actores que participan de ellas, sino al conjunto de, del sistema político, policial y judicial español. O sea realmente este país tiene que estar permanentemente secuestrado por esta mierda en vez de estarse planteando los grandes retos que tenemos como país en temas mm. profundos y muy serios y es más esto se ha corregido o sigue pasando claro es que este, este es el debate o sea, este país puede decir que esto es el pasado o simplemente lo que no sabemos lo que está ocurriendo ahora. O sea, podemos dar carpetazos, es una época pasada, es un tema pretérito, o a día de hoy sigue pasando exactamente igual. Porque yo creo que ya está bien que en este país, por una vez por todas, porque nuestros ciudadanos lo merecen. Pues mira, te voy tenemos a contestar que ponernos a trabajar. Una, una cosa sí te voy a contestar. Mira, no sé si sigue pasando o no, pero esa persona que estaba en la comida tenía noticia de que se había montado un prostíbulo para un obtener información vaginal. Una de ellas es ministra de Justicia, uh -huh. otro es abogado y jefe de abogados de personas que están encausadas, imputadas y tienen casos en la Audiencia Nacional, donde algunos de los fiscales y jueces bajaron a la puerta de la Audiencia Nacional a aplaudir y despedir a un señor condenado por el más grave de los delitos que puede cometer un juez. Uh -huh. Es decir, cuando te preguntas, y lo pero haces retórico, con enorme.. ¿eh? Sí, sí, sí lo sé, lo sé, pero es que está muy bien planteado, es que están más altos que entonces. Es que esta mujer era fiscal de la Audiencia Nacional y hoy es ministra de Justicia. Tenía conocimiento de un delito junto con su compañero juez de la Audiencia Nacional. Y siguen ahí. Y lo que te pregunto es, ¿y si esto es así, que es así, evidentemente, también es otra pregunta retórica? No hay ningún país eh, de la Unión Europea ni en nuestro entorno eh, cuyo ministro de justicia aguantase un escándalo como este. Ningún Ninguno. país. Ninguno. Pero perdón, caballeros, Ninguno. es que a lo mejor Ninguno. esta señora es ministra de justicia ¿Ah, claro. precisamente es que ese es el drama. porque ha estado en todas esas películas y porque maneja todas esas informaciones. Eh, precisamente. Eh, porque ha movido determinados hilos en la audiencia nacional determinadas amistades, porque tiene determinadas complejidades que han favorecido a quien han favorecido. Entonces, no, eh, respondiendo yo, también a tu no. pregunta retórica, es que eh, pues sí, Jordi, lo tenemos sí, todavía aquí, lo re, tenemos la pregunta que no lo tenemos es, ¿y esto, sentado, a quién beneficia, porque lo tenemos sentado en el consejo de ministros. A esta mafia mm. eh, política, judicial y policial está sentada sí, en pero, el Consejo y, y, pero, de pero, Ministros. Ahora, ahora, sí, la no pregunta mismo, que, la pregunta no, la, no, no lo retórica y que realmente deberíamos formularnos porque nos haría entender muchas cosas. De ahora y de aquí en el futuro es. Y repito, si Villarejo lo graba todo, es evidente que todo lo que se filtra no beneficia a Villarejo. Eso es evidente. O sea, esa situación judicial de Villarejo, yo creo que mientras más se filtra, más difícil es llegar a ningún tipo de acuerdo bajo mano para que su situación procesal o judicial mejore. Entonces, ahora mismo, ¿quién decide qué se filtra cuándo? ¿Y sobre todo para qué? ¿Con qué objetivo? Mira, Jorge Campos. Hay algo. Hay algo es, es dramático todo lo que estáis comentando, sí. pero hay algo más dramático todavía, y es que es, es, Solo. Las, las cloacas del Estado las seguimos sufriendo ahora, pero es que se iniciaron en la época de Felipe González, continuaron en la época de José María Aznar, continuaron en la época del señor Zapatero, y el señor Villarejo y, el, y la salsa de todas las corruptelas, que es el señor Garzón y demás, estuvieron siempre ahí. Y ahora siguen estando otros, pero siguen las cloacas en marcha. Eso es lo realmente grave y preocupante. Porque yo creo que habéis acertado muy bien. Eh, eh, de los audios que van saliendo, yo supongo que además del tema de Cospedal y demás, habrán más capítulos y supongo que aparecerán más cosas y afectarán a todos, al PP y al PSOE. Eh, hay algo que es gravísimo, y lo habéis apuntado, que es que la señora Dolores Delgado siga ahí. O sea, eso es lo más grave. Estamos hablando, lo habéis dicho, ¿no? una fiscal que después es ministra y que se descubre que se ríe de, de una red de extorsión, de una red de prostíbulos, y es la actual ministra. Eso es lo escalofriante. Claro, lo comparas con estos audios de ahora, bueno, los audios son graves, y yo estoy de acuerdo contigo, si hubiera mm -hmm. el más mínimo eh, la decencia política, debería haber dimitido, pero bueno, también dimiten en otros países europeos cuando mm -hmm. se hace algún plagio, y aquí tenemos al presidente, al doctor Sánchez, que ya vemos lo que hace, sí, sí. y ahí está no plagiado, sino ultra mega plagiado, a, a sí mismo y contra otros. O sea, sí, quiero decir ahí. que al final, al final estamos en un país donde eso de dimitir es algo pues que, que suena un poco a chino. ¿no? Entonces, lo que sí que preocupa es que cuando tenemos el Poder Judicial, el Policial, el Ejecutivo, y ves cómo están conectados, y ves que hay unas redes de corrupción en aquello que es lo que realmente da calidad a una democracia y da seguridad y demás, y que algunos ciudadanos dicen que tenemos instituciones serias, seguras y demás, eso es lo que a mí más me pone los pelos de punta y eso solo se arregla eh, pues con una limpieza en profundidad con unos jueces eh, que realmente estuvieran a la altura de las circunstancias y con un poder ejecutivo que desde luego eh, no viéramos que cada dos portes tenemos a los mismos implicados de las corruptelas anteriores de años anteriores otra vez en primera línea porque eso da mucho que pensar me gustaría Julio me gustaría que viéramos a Teodoro García Gea que es el secretario general actual el que ha sucedido a Dolores de Cospedal eh, Teodoro García Gea hoy ha hablado de este asunto y ha dicho lo siguiente con respecto a su predecesora ¿Eh? No, lo cierto es que nosotros eh, hasta ahora pues hemos respondido con total transparencia y lo vamos a seguir haciendo. Gracias ¿Por qué no habla el presidente de su partido? Mañana a las 12 y media de la mañana Pablo Casado el presidente del Partido Popular hablará desde Huelva y se ha despertado, se ha despertado una cierta eh, un incierto interés mediático porque la cabeza de Cospedal ahora mismo yo no apostaría por ella, Julio. Bueno, yo tampoco, vamos, estoy convencido que van a seguir. Es, decir, es evidente que no conocemos la parte mm. de mollar de lo que ha salido publicado y está. Ha salido publicado el principio de la conversación y el final de la conversación y no nos han dado lo que hay en medio. Pues es obvio que van a salir más cosas y probablemente yo lo he dicho al principio. Desde luego Cospedal... Como dicen ellos en la conversación, con un lenguaje que produce hasta miedo, un escalofrío. En Bárcenas está amortizado al camión. Se hace con los cadáveres cuando... Está amortizado al camión. Bueno, Cospedal está amortizada al camión. Está amortizada al camión. Es terrible ver cómo se mueven determinados personajes en el entorno del poder, cómo actúan saltándose todas las leyes. Todas las leyes. ¿Qué es lo primero que hay que analizar? Es decir, en las conversaciones de las que hemos tenido conocimiento hasta hoy, lo que hay es una vulneración sistemática de la ley por parte de quien más responsabilidad tenía de cumplirla, por parte de jueces como Garzón, de fiscales como Delgado o de la propia Secretaría General del Partido no. Popular. A mí eso me parece dramático, porque además cuando la gente lo ve, pues tiembla. Dice, oye, es que estamos en manos de personas que no tienen ningún escrúpulo. No me parece Villarejo el peor de todos, sinceramente. Villarejo probablemente había sido un comisario muy eficaz en realizar trabajos complejos, como él, él mismo lo ha, lo ha dicho, eh, yihadistas, etarras, eh, narcotraficantes, y para eso efectivamente la policía y, las, y los cuerpos de seguridad del Estado tienen personas especialmente cualificadas para realizar trabajos que son muy peligrosos, que son muy, con los que uno tiene bueno, gente muy fría, gente muy preparada, y seguramente Villarejo... A Villarejo se le encargan determinados trabajos complejos, entre comillas complejos. Lo que pasa es que él deriva, hay un momento determinado en que probablemente él ve, hombre, joder, mmm, si yo estoy haciendo todas estas cosas y algunas de ellas son ilegales, será mejor que me cubra, porque yo soy la calaña de la gente que me está mandando. Y entonces el tipo, yo creo que en un momento determinado no sea así como lo veis vosotros, uh -huh. pero él en un momento determinado de decir: Oye, yo lo voy a grabar todo, por si acaso. No sea que estos en un momento determinado, como hicieron con Amedo y Domínguez, ¿os acordáis que los dejaron? ¿eh? Les habían encargado y. Bueno, pues este debe decir: A mí no me va a pasar lo mismo, machotes. Y yo lo que voy a hacer es grabarlo todo, me lo guardo, lo encripto. Y si un día alguien decide que lo que yo he hecho es ilegal o está mal, porque le conviene. Desde luego, a mí eso no me va a pasar. Bueno, pues a pesar de todo, le ha pasado. A pesar de todo, le ha pasado porque al Estado no lo puedes poner, lo he dicho muchas veces, contra la pared. Al final, la, yo creo que la moraleja que deben tener los policías, los guardias civiles o los elementos del CNI, o deben saber que no vale todo para realizar una misión, que uno no puede saltarse la ley. Por mucho que un señor que esté arriba le diga, oye, este tal... no, no pueden saltarse la ley. Así es. Lo que pasa es que sí, lo que ocurre es que aunque yo estoy de acuerdo con lo que dice Julio Arizas... también es verdad que en un momento dado eso lo dice, por cierto, el propio Villarejo en, en una de las grabaciones. Claro, se da cuenta a, a raíz de divorciarse, por cierto de de su mujer, con 40 años, quiero recordar, que lo que quiere es empezar a ganar dinero, a dejar de hacer el tonto y ganar dinero. Entonces una persona que seguramente que hace servicios, ya no, no entro porque no lo conozco, de valía o no para el Estado, se dedica a hacer servicios ilegales o en fin. discutibles u oscuros. Eh, para ganar mucho dinero y se ve envuelto en, en, en operaciones absolutamente eh, lamentables. Yo quería hacer una pequeñita reflexión sobre, sobre algo. Yo lo dije en su momento cuando Rajoy nombró a, a Pablo Casado vicesecretario general de organización. Yo dije que no le estaba ascendiendo, le estaba neutralizando. Yo lo dije en un medio de comunicación. Porque es verdad que a mí me ha sorprendido positivamente Pablo Casado, pero ya entonces se veía que el perfil de Casado podía ser un perfil alternativo, digamos, al PP. Yo creo que ahora la comunicación de Pablo Casado, lo que está comunicando, lo que está transmitiendo él, está siendo muy, en mi opinión, muy positivo, eh, muy claro y muy beneficioso, tanto para el Partido Popular como para el futuro de España. Pero tiene que pasar esa prueba de que si de verdad le ha manchado, digamos, o no. Ese, ese estar a la sombra de una administración Rajoy que no lo olvidemos, es decir, tenía a, a peleándose ¿no? a, a, a dos eh, vices, ¿no? la vicepresidenta y la vicesecretaria general eh, y con respeto personal a ella, pero digamos que el aprecio a la labor como vicesecretaria general de María Dolores de Cospedal creo yo que más bien ha sido contraste con la siniestra y terrible labor de su adversaria. Soraya Sánchez de Santa María, que es de lo peor que le ha pasado a este país en, en, en su historia eh, reciente. Espero que Pablo Casado eh, digamos, esté alejado, por una parte, haya estado completamente alejado, que creo que lo, hayas, que lo ha estado, de ese, de ese ámbito digamos, eh, en el que una vicecretaria del Partido Popular le ordena trabajos discutibles a un tipo como Villarejo. Y espero que sepa gestionar esto bien porque a lo mejor eso le anima no solo a desprenderse de. Eh, María Dolores está amortizada, tiene razón Julio Ariza, sino a desprenderse de tanto sorallista que tiene. Pero, pero si tienes así, fíjate que por el otro lado, Cristóbal Montoro filtraba la declaración de renta ¿Donde? de Esperanza Aguirre en plena campaña electoral. Claro. Lo cual era delictivo. Sí, 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 sí. Delictivo. Eran datos confidenciales y que salen a la palestra en por un hombre que era el hombre de confianza de Soraya Sáenz de Santa María. Es decir, que la gente que estaba instalada en lo más en el minarete del partido popular eran gente verdaderamente sin escrúpulos. Sin escrúpulos. ¿Y, y qué pasa, que queda alguna persona que últimamente con sus declaraciones, por ejemplo, el otro día, dos personas del Partido Socialista, bueno, una se permitió decir, perdón, del Partido Popular en el País Vasco se permitió decir, bueno, que ya se moderaría Pablo Casado, que ya se moderaría el chico. Y ese, y ese... Es que el problema de Pablo Casado es su partido. Sí, sí, pues. Bueno, son algunos elementos sí, de su partido, ¿no? Bueno, o, la, o la credibilidad que ha perdido su partido a, ver, a raíz de. de todo determinados caso ha estado rodeado con las mismas personas de las que se rodeaba Mariano Rajoy. ¿eh? Menos no, dos o no, tres no, cambios. No, no, exactamente. Menos dos o tres cambios, el resto del cuerpo principal y fundamental de dirección y organización del Partido Popular. Eh, estaban con unos, estaban con otros. No ha habido una limpieza en profundidad de, precisamente de los elementos que estabais apuntando. Pero, Jorge. Sí. Eh, eh. Yo, de, yo, hecho, perdona, de hecho, eh, está apoyado y por eso ganó el Congreso por esos varones que ya estaban con Rajoy y demás. Por lo cual, no nos llamemos ahora que Pablo Casado ha hecho aquí mm. una nueva estructura. No, no, poco, no es a poco Y de hecho, poco, Pablo poco. Casado poco. es el mismo que estaba aplaudiendo a Rajoy hace escasos meses y estaba en el Partido Popular de toda la vida. O sea que, que, que ver, me parece que, oye, yo... que tiene un buen discurso de mensaje. No te digo lo contrario. Pero eso, que tiene un problema. Por eso, en eso es en su partido. Pero tiene una falta de credibilidad su partido. Entonces, a mí que. No estamos hablando del señor Pablo Caso, estamos hablando de su partido sí. y, por ejemplo, de quién dirige el partido en Baleares, en Galicia, y demás. Eso es la falta de credibilidad. Sí, lo puede superar o no? Pues yo pienso yo, yo, que quizá lo puede superar. Yo creo que no. Eh, hay quien yo creo que, que, que no. Que no. el PP en estos momentos es causa del el, problema del de partido socialista aquí. y el gobierno, a través de su vicepresidenta, de, de la señora Calvo, está intentando rentabilizar una situación, una situación que, que, en fin, hace pocas semanas estaba afectando de lleno a su propio gabinete, en concreto a la ministra de Justicia, Dolores Delgado. Bueno, pues eso es lo que ha dicho la señora eh, vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, respecto de las eh, escuchas y las grabaciones del señor Villarejo. Aunque las relaciones institucionales sean que usted venga a preguntarme, en realidad hoy usted y todo su grupo y todo su partido nos tendrían que estar dando respuestas a los españoles de lo que hemos oído de la señora Cospedal. ¿Verdad? Hoy, en vez de preguntar, tendrían que contestar. No, no, A pero ver, hay, eh, una segunda, no. hay una segunda parte de esa intervención. Eh, no sé si la tenemos, pero Bien. es cuando dice no, es que eso era una comida privada y lo otro era la secretaria general de un partido en el part en, el, en el la pobre. sede del partido y tal. Dice habla de una comida privada de personajes privados donde había un juez de la Audiencia Nacional y una fiscal de la Audiencia Nacional y se permite el lujo de no, ir a áreas, ¿eh? sí, sí, sí. No, no, es, está, eh, no sé si tenéis la segunda parte, pero eh, es Vamos, que vamos es, a ver si podemos conseguir es muy interesante segunda, porque dices cómo puede parte... tener tanto morro. Juan, eh. Sí, eh, yo creo que, vamos, eh, las declaraciones de Carmen Calvo hablan por sí solas, ¿no? Me, me sí. cuesta entender cómo se puede tener la cara tan, tan dura, ¿no? Eh, volviendo al asunto del Partido para, para Popular. Para compensar lo del Vaticano, debe ser. No sé. Uh -huh. eh, eh, para, para, para volver a lo del Partido Popular, porque yo creo que es un tema muy importante en la medida en la que el Partido Popular es el gran partido de centro-derecha y, y está llamado a jugar un papel clave, entre otras cosas, para sacarnos del sanchismo. ¿Eh? Y devolvernos a una senda, digamos, de, de moderación ¿eh? y de estabilidad. Eh, yo siempre digo que, que uno a veces ve, ve, por ejemplo, ahora el Real Madrid, ¿no? O ve un equipo que funciona mal y tiene la tentación de decir, oye, pues todos a la calle, ¿verdad? Hay que echarlos a todos, porque parece que todos juegan mal, que todos están rascando la barriga, que todos son malísimos y que todos, eh, pues, están, digamos, eh, eh, condenados, ¿no? Y después, a lo mejor, haces algunos cambios en ese equipo, cambias al entrenador, cambias a algunos jugadores, y aquel jugador que la temporada pasada te parecía un paquete, eh, te sorprende y dices, oye, pues era un gran eh, jugador, pero en otro contexto, con otro entrenador eh, dentro de otra cultura de equipo, eh, da eh, lo mejor de sí mismo. ¿no? Y eso pasa también en las empresas y pasa también en cualquier organización y, por supuesto, en un partido político. Entonces, eh, la renovación de un partido no pasa por cargarse a todo el mundo. ¿eh? Eso sería una locura, sería prescindir de muchísima gente, que a lo mejor es gente muy competente, gente que tiene experiencia, gente que tiene eh, buenos deseos, gente que lo quiere hacer bien y que no podemos culparlos de sencillamente haber estado en un momento al lado de una persona que se ha comportado de forma no ética. ¿eh? Quién tuviera una bola de cristal, eh? Eh, eh, la situación tal y como vemos ahora a María Dolores de Cospedal no, no la vemos como la veíamos antes de ayer, ¿verdad? Que no y no la vemos, no la veremos mañana seguramente como la vemos hoy ni como la veíamos hace seis meses o como la veíamos todos hace doce meses o hace ocho años. Entonces eh, creo que esta mujer, eh, honestamente eh, creo que intentaba hacer lo mejor por el partido. ¿Eh? Yo creo que ella seguramente se pensaba que estaba haciendo lo que le que se estaba comiendo el marrón, hablando coloquialmente, y que estaba de alguna manera salva salvando, haciendo esos trabajos sucios al partido. No, no, se lo, equivocaba. Lo, 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 sí, sí, lo, lo hace mal. Se equivocan no estrepitosamente. No, están diciendo que están está tratando la, de destruir una prueba. La vicepresidenta, que, que, que así también aludía a ella, la, ella la, se antigua, del Estado. la antigua vicepresidenta, ella, eh, seguramente, los personajes no somos de, blanco y ne, de blancos o negros, eh, también hay grises, eh, y seguramente ha hecho cosas bien y ha hecho cosas que todos coincidiríamos que han sido un desastre y ¿Eh? que tiene mucho que ver con la situación actual, por ejemplo, en Cataluña o en tantos otros asuntos. Quiero decir que nadie tiene una bola de cristal. Juan, eh, Juan, a ver, lo importante, a ver, es, ah, solo te digo, lo importante no es tanto eh, hacer juicios severos sobre el pasado, sino juzgar a las, a las personas por cómo reaccionan frente y entonces, y ahí es donde Pablo Casado tiene su prueba de fuego. Juan, no en ver si pasado. ese ese discurso que a todos nos gusta Mañana que a todos las 12, nos parece a ser renovado, tan... Solo se traduce también en, en haber, hechos en, haber en, impulsado en el, en el futuro. Haber impulsado a Podemos. Haber impulsado a Podemos, como ha hecho la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sánchez de Santa María, como forma de dividir el voto de la izquierda, haber impulsado a Podemos con todos sus medios, es la irresponsabilidad. No es, la, su, es una es, de las esto, irresponsabilidades eso más hasta, graves eso es un que mito se ha dicho en toda punto, la historia. Es. Eso no solo no es un mito, sino que es una cosa la, conocida, perfectamente. Y como me dijo a mí ya muy al principio un muy amigo, un periodista muy, muy, muy amigo de Soraya Sánchez de Santa María, me dijo, Soraya... Era uno de los de aquellos veranos malos. Soraya cree que no tiene otra carta que la de Podemos. No, no. Soraya, el de no, no. Santa María, no solo ha sido un personaje tan nefasto, sino que ha sido pagada hace bien poco yo si no abusar, con su nominación yo, yo al Consejo. Yo si no se va a abusar de vuestra, de vuestra paciencia. Os explicaré una anécdota también con una persona muy importante en la sexta. Mm. ¿Eh? Eh, sí, eso es lo otro grave que, no, que ha hecho Soraya. Por él a mí me explicó una vez, me dijo, mira, cuando sacamos a Pablo Iglesias... Eh, cuando hablamos de Cataluña, porque estábamos hablando de Cataluña, de la importancia que tenía que desde la izquierda se tratara ese tema y se tratara como se tenía que tratar, que era lo que a mí me preocupaba en aquel momento, este personaje nos dijo, ¿sabéis qué pasa? Que yo me pongo a hablar de Cataluña y yo tengo un tracking instantáneo de la audiencia y veo que la audiencia cae en picado. Yo saco a Pablo Iglesias eh, a decir burradas y mi audiencia sube en picado. ¿Era Soraya de Santa María quien hacía crecer la audiencia? ¿Me permites? Me permites no, señor. Un ver, la, la extrema vosotros... izquierda. Ha crecido en toda Europa. Los movimientos extremistas y demagógicos como el de Pablo Iglesias han crecido en todas partes. Pero no, partes. Es, pero no todos pienso, los gobiernos no han un... apoyado a un, grupo, a un grupo antisistema. Y no. eso lo ha hecho el PP como lo hizo Mitterrand en su día con el Frente Nacional. Exactamente que igual. Que, le conviniera, que, que le conviniera que hicieran la vista gorda. Es borda, una inmoralidad, hacer, y todo el mundo sabe pero, pero que lo no he hecho. es. Soraya eso. Sánchez de Santa María no es la causa de crecimiento Se ha, el crecimiento ha cargado al PP y es una, eso es vuestro es, es drama, que Me... se ha cargado al Partido Popular. Jorge, te voy a, so, te so, voy a dar la palabra, pero. So, sí, sí, no, soy muy breve. pero por favor, porque quiero cambiar de tema. Pablo Casado era portavoz parlamentario, estaba aplaudiendo las medidas de Soraya, de Rajoy, de todo un gobierno que era bastante lamentable eh, si pretendíamos ese Partido Popular como aquella gran fuerza que tú decías tan importante centro de derecho, que yo creo que eso ya ha pasado, eso sí que es el pasado. Yo hablaba del presente, el presente del Partido Popular de hoy, claro. y a ver qué cambios se han hecho, por ejemplo, en las comunidades autónomas que tienen el poder real, pues por ejemplo en Galicia, con ese filo nacionalismo del señor Feijóo, en Baleares, donde están filonacionalistas catalanistas del Partido Popular, ¿dónde están esos cambios que tendría que hacer el señor Casado? Porque no nos llevemos a engaño, el problema de Pablo Casado es su partido, es el Partido Popular, y, y hay cosas que ya no se pueden tolerar, no solo las políticas que se han llevado a cabo, que son el incumplimiento sistemático de todas las promesas electorales, de todas, sino qué credibilidad puede tener un partido que sale de ahí. Y que hoy, actualmente, no el pasado, hoy sigue haciendo lo mismo en las comunidades autónomas. Vamos a ver, Jorge. Eh, Pablo te Casado, digo, ¿Qué credibilidad Pablo hay? Oye, pues No ninguna, es un cambiar. No me sirve el símil del fútbol, oye, ni de las nombre, empresas. Porque si nombre. tú haces una gran empresa y ves que va muy mal y no cambias a los directores generales, que son los mismos a esa empresa, se hunde. ¿Qué es lo que le pasa Pero, a Jorge, mira, tú coges un avión que está cayendo en picado. ¿Eh? Y pones a un nuevo piloto. La tenemos, claro. ¿eh? ¿Eh? Si y, el avión, y el avión va a seguir cayendo en picado, ¿eh? por muy bueno que sea ese piloto, ¿eh? y le va a costar mucho corregir la trayectoria de ese avión. Y no puedes coger y 100 metros más abajo, 100 metros más abajo, decirle al piloto que es un piloto nefasto porque Bien, no ha sabido remontar. Más allá, más allá del Bien. avión del Partido Popular hay vida, ¿sabes? O sea, no, no claro. depende la clave de, de, de España del Partido Popular ni de esos grandes pero pues, partidos. Es, Jorge, o sea, es muy importante el Partido Popular, muchísimo. Bueno, eh, es, hay no. alternativas, desde luego que las hay, pero es muy importante. Entonces, luego, yo le lo de los... deseo lo mejor a Pablo Casado y muchos aciertos, y espero que ese discurso que gusta tanto y que está sorprendiendo positivamente se traduzca también en hechos en el sentido que estamos comentando. Ese discurso era tachado de extrema derecha por los señores del Partido Popular de Baleares antes de que Pablo Casado fuera presidente. Siguen uh -huh. los mismos. ¿Qué pasa uh -huh. aquí? Bueno, esperemos, bueno, no, es esperemos, eso, ¿dónde está esperemos esa, eh? démosle tiempo. Jorge, y Juan, no, yo me gustaría y al resto tiempo, de la mesa me gustaría que, que cambiáramos de tema porque hoy se ha producido un rifirrafe bastante interesante en el Congreso de los Diputados. Eh, Pablo, Pablo Casado, no, Albert Rivera, el, el otro líder de la oposición, eh, se ha enfrentado al, al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y le ha preguntado no una ni dos, sino Tres veces ha intentado arrancarle un compromiso. ¿Qué compromiso? El compromiso de que no iba a indultar a los que mira, llaman mira. presos políticos, a los presos separatistas en este momento encarcelados. ¿Cuál ha sido la reacción del presidente del gobierno? El silencio. No le ha conseguido arrancar alberto Rivera ese compromiso. Vean. Señor Sánchez, le pregunto claramente. Indultos, indultos, señor Sánchez. Usted. ¿Va a prometer indultos a los que han intentado romper nuestra democracia? Es muy fácil. Sí. ¿O no? Y ya le digo yo lo que va a usted hacer si no me contesta. Evidentemente lo va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque esto no tiene escrúpulos, porque usted, por estar un cuarto de hora más en Moncloa, le vale todo. Y porque el señor Iceta ya lo dijo. El señor Izeta en campaña dijo que había que indultar a los que habían dado un golpe a la democracia. Y me avergüenza que los presupuestos de mi país se negocien en una cárcel, señor Sánchez. Me avergüenza unos presupuestos que machaca a los autónomos. Ahora resulta que el defensor de los autónomos, es Pablo Iglesias, lo que le faltaba a los autónomos ya. Yo le animo, señor Rivera, a que sea autónomo, a que sea valiente, a que sea audaz, a que no. Sí. A que no a que no sea arrastrado por el Partido Popular en su deriva radical. Hable con nosotros, señor Rivera, para pactar unos buenos presupuestos generales del Estado, porque son buenos también para los votantes de ciudadanos. Recuerden señor Canto. subsidio al desempleo de aquellos mayores de 52 años. Bueno, pues ya han visto ustedes. ¿no? El presidente del Gobierno no se ha comprometido públicamente y en la sede de la soberanía popular a no indultar a los golpistas o a los presuntos golpistas de, del pasado 1 de octubre. Bueno, Tenemos esto, en el plató... claro, es una intervención. Yo creo que esto es, esto es política parlamentaria y es oposición parlamentaria, como debe ser, para demostrar que este presidente del Gobierno tiene en mente no solo presionar a los jueces, fiscales y abogados del Estado, no solo ir filtrando permanentemente que puede haber medidas de gracia, sino que es incapaz de contestar una respuesta tan sencilla como decir no, no indultaré a aquellos que se... Que se manifestaron en contra de la Constitución y que violentaron en nuestra convivencia. Mira que era fácil, eh. Porque el indulto en el fondo es una medida de gracia eh, excepcional. Es decir, Sobre eso quiero hablar, Jorge. Eh, Jordi, y quiero, y quiero abrir de hecho el, el debate al resto de la mesa. Pero antes presentar al catedrático de Derecho Constitucional, al señor Rafael Murillo, tocayo mío. ¿Qué tal? Rafael. ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Eh, señor Murillo, en primer lugar, esto que hemos estado escuchando, el, el indulto, esta figura jurídica, ¿en qué consiste? ¿Es tan, es tan fácil como parece aplicarla? Eh, ¿Se podría aplicar a, a los presos separatistas? Bueno, primero, la condición para poder recibir o ser indultado es primero es ser condenado, sin la cual no puede existir. Y una sí. de las causas que realmente se recoge es que no hay sentencia firme. Con lo cual, el procedimiento sería cuán largo me lo fiáis, ¿no? Porque supongo. Que si estas personas son sometidas a un procedimiento, en ese procedimiento se determina determinados tipos de delictuales que se sí han sido cometidos, tiene como toda persona, de todo ciudadano, un estado de derecho que aquí se ha comentado, a recursos correspondientes a segundas instancias y llegar incluso al Tribunal Constitucional. Con lo cual, la aplicación hasta que no se acabe o agote toda la vía jurisdiccional no tendría, en este sentido, incluso sería aplicable el poder llevar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Incluso podría llegar a ese extremo. Lo cual hay un Pero, recorrido bastante largo. ¿Qué implicaría esto? Que a lo mejor estas personas no entrarían en prisión hasta que no se resolvieran las diferentes fases del procedimiento. Que en ese sentido, pues sí puede haber una especie de intervención o actuación del Gobierno a través del Ministerio Fiscal que no inste al juez correspondiente para que edite el auto correspondiente para su ingreso en prisión. Pero realmente lo que significa el indulto como tal es simplemente la supresión total o parcial de una condena firme que ha existido bien total en el sentido de que desaparece esa condena, aunque sí se mantienen los antecedentes penales, y otra parcial que puede ser simplemente que en vez de cumplir un determinado periodo de tiempo se cumple menos bien, tiempo o incluso también la modificación de la condena que se ha tenido. También se considera indulto. El indulto tiene que ser individual, no puede ser grupal y tiene que haber una serie de informaciones porque aunque realmente se ha hablado aquí de que puede ser arbitraria. más bien yo creo que tiene un criterio más bien de discrecionalidad. aunque eh, tal como está regulado es bastante eh, opaca las decisiones que se toman con el indulto. no porque no se conoce públicamente el informe del tribunal sentenciador. no se conoce eh, el informe del ministerio fiscal. Y no se conoce tampoco cuál es la resolución objetiva que ha tomado el Consejo de Ministros ahora a la hora de indultar a una persona. Con lo cual, simplemente se ha publicar en el boletín oficial del Estado, mediante un, un decreto, que tal persona ha sido indultada. Entonces, te, habrá que ver qué antecedentes hay y cuáles son los hechos delictivos por los cuales se ha indultado. Con lo cual, Señor Murillo, ¿me ha parecido entender que es posible, aunque quizá irregular, un indulto antes de haberse producido una sentencia? Nunca. Eso realmente la propia norma, que es del año 1870, la ley del indulto en España es del año 1870, reformada parcialmente en el año 1988, eh, prohíbe taxativamente que cualquier persona sea indultada si no hay una sentencia firme. ¿Y esto no sería, el, el, la figura de indulto no sería una, una intromisión del, del Ejecutivo en el Poder Judicial? Es decir, esto. Hombre, como ocurre en un sistema como tenemos el nuestro, más bien es recoger una figura histórica que eh, proviene más bien del modelo medieval, donde el derecho de gracia como prerrogativa lo tenía el rey, el rey y el rey siempre podía perdonar. Claro, era un modelo donde no existe un estado de derecho sino que era simplemente el Estado donde la voluntad del monarca es la que actuaba. Y entonces también la justicia implicaba también el hecho de poder perdonar a una persona siempre y cuando hubiera cumplido unos requisitos, que se hubiera retractado públicamente del hecho causado, que hubiera manifestado una auténtica inserción dentro de esa sociedad, etcétera, etcétera. Es decir, una serie de circunstancias como hay y en ese sentido existía. ¿Qué ocurre? Que en España ocurre lo mismo. Imaginémonos un caso concreto que una persona que ha sido, por ejemplo, toxicómano. Y esa persona, pues debido a la toxicomanía, ha cometido una serie de hechos delictivos. Está en la cárcel y de repente esa persona se recupera, rehace su vida. Y resulta que tiene pendientes con la justicia determinados hechos delictivos con los cuales tiene que ser sometido a un proceso penal correspondiente. Pues ahí incluso el Ministerio Fiscal o el propio juez sentenciador puede solicitar que esa persona, dadas las circunstancias actuales que existen en relación con hechos cometidos en el pasado y que no afecte a terceros, eso es muy importante, puede solicitar que esa persona sea indultada. ¿Cómo, cómo decepcional es esta figura? Es decir, se, eh, se, se, ¿se está produciendo? ¿Conocemos cada vez que se produce sí. un, un indulto? ¿Hay muchos al año? Hay bastantes al año. recuerdo uno, si me permite el siguiente. Sí, no, 2013, de diciembre, Alberto Ruiz-Gallardón ministro de Justicia, uh -huh. presenta al Consejo de Ministros un indulto a un señor que había conducido durante seis kilómetros en Valencia en indulto, dirección contraria había y había matado a una, una persona. persona. Bueno, uh -huh. el, ¿el Gobierno concede el indulto? Y el señor sale de la cárcel. Chimo Puch, que en ese momento debía ser alcalde de un pueblo de Valencia, recurre ante el Tribunal Supremo el indulto. Porque no se cumplían las condiciones sí, sí. para el indulto. Claro. Y el Tribunal Supremo anuló ese indulto y ese señor volvió a la cárcel. Un mes después, todavía no se había conocido que el Tribunal Supremo había anulado ese indulto, Alberto Ruiz Gallardón indultó también, propuso un indulto al gobierno y el gobierno indultó a un señor que había atropellado a dos personas uh -huh. ese señor les había atropellado fortuitamente según decía él dos veces y ese señor fue indultado dos años después fue detenido en colombia porque era líder de una banda de narcotraficantes son dos casos que están en la historia de españa en diciembre de 2013 y en enero del 2014 por ejemplo Dos ejemplos ejemplo que sea significativo. Sí. Es decir, que el indulto, que no es otra cosa que, que, que enmendar la plana a la justicia, uh -huh. a su vez está sometido a la justicia, en tanto que el Tribunal Constitucional anula un indulto. Todo acto que parta de cualquier poder, excepto del Poder Legislativo, con los interna corporis acta, está sometido a control jurisdiccional. Y como todo acto, como es un acuerdo que toma el Consejo de Ministros y se ha de publicar en un, decreto, en un decreto, es susceptible de ser controlado y si cumple los procedimientos reglamentarios que marca. Es decir, hay que seguir los procedimientos que marca la ley. Tiene que solicitarlo la persona, tiene que haber informe, como decía, del Tribunal Sentenciador, del Ministerio Fiscal y que no afecte a terceros. Mm. En este caso, como esas situaciones son opacas, pues crea un poco ese concepto de discrecionalidad, algunas veces algunos autores lo han llamado de arbitrariedad. Es, decir, que es complicado. Pues, en el supuesto de que finalmente el Gobierno, dentro de unas, unos meses, un año, eh, indultara uno por uno, porque es como habría que hacerlo a los presos separatistas, no sería definitivo. Es decir, la, la justicia volvería a actuar sobre ese indulto. Pero siempre y cuando hubiera un recurso, un recurso sobre el objeto y efectivamente se hubieran cumplido los requisitos que establece la ley, que es de 1870, vuelvo a repetir. Pues efectivamente, si no se han cumplido los requisitos, el artículo 9 determina claramente que hay que impedir la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Si ese acto, como se ha comentado aquí, es arbitrario, pues queda anulado absolutamente por el tribunal que tiene capacidad para hacerlo, que en este caso es el Tribunal Supremo. En ese sentido, por lo tanto, no hay ningún problema porque estamos en un Estado de Derecho donde cualquier acto del Ejecutivo es revisable, excepcionalmente. Señor Murillo, decía usted que una de las condiciones para, para poder aplicar el indulto es que no haya afectado a terceros. Sí, es lo que lo dice que, el, 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 claramente en este sí. sentido. Sí. ¿Podemos entender que lo que ocurrió el 1 de octubre, es decir, el golpe a la democracia y al Estado de Derecho, afectó a terceros? Bueno, yo creo que sí, claramente no. que es ese sentido. Que no procedería? Afecta, afecta a todo o a toda <laughs> una sociedad. <laughs> por lo tanto, es un, es un tipo delictual en el cual es muy complicado, complejo racionalmente el entender que una persona que haya querido subvertir un orden constitucional utilizando la intimidación. Eh, difícilmente un tribunal sentenciador esté de acuerdo en indultar a esas personas que además, fíjese usted hasta qué punto tenemos allí que siguen en prisión debido a que hay muchas posibilidades de que reincidan en el hecho que se les va a juzgar. Con lo cual ya hay unas garantías previas y un informe previo en el cual está determinando que el juez instructor ya piensa, oigo, estas personas no pueden salir a la calle porque van a volver a cometer el mismo delito o van a poner en marcha... ...todos los actuaciones para cometer esos efectos. O, o se van a fugar. Como o es el caso cosas. de unos cuantos. Pero más bien, yo creo que objetivamente más se trata... ...en cuanto al hecho del cual se le imputa. ¿no? Jorge Campos, creo que querías hacer preguntar algo... hacer sí, alguna sí, reflexión. Sí, pero, eh, buenas noches, profesor. Buenas noches. Eh, cuando le he preguntado eh, los antecedentes... ...de dónde es heredero el, el indulto... ...usted sí. ha hecho referencia al, al derecho de gracia... Eh, sí. ...incluso medieval y demás. Sí, sí. Yo tengo una opinión sobre eh, el indulto. Yo creo que en, en un Estado democrático de derecho con separación de poderes no debería existir esta figura. Uh -huh. eh, porque además, de todos modos, si después vuelve a ser revisada por un alto tribunal, me parece eh, que podemos caer en, en eso que la ley en teoría impide, que es la arbitrariedad. Uh -huh. eh, ¿Usted qué opinión tiene? ¿Usted cree que realmente hoy en día en España un Estado democrático de derecho en el cual debería de haber incluso una mayor separación de poderes? ¿No ve que es una clara o, o considera que es una clara intromisión del Ejecutivo en, en las decisiones judiciales o que esta figura eh, realmente tiene algún sentido hoy, hoy en día? Hombre, yo creo que sí tiene sentido con el caso que le he explicado. Es decir, hay que analizar mucho las circunstancias personales del sujeto, qué hechos son imputados, en qué momento se encuentra. Y lo que ocurre es que ha habido también, y hay que conocerlo, como se ha comentado aquí, y aquí podríamos analizar muchos casos que vienen, que ha habido indultos express. Indultos que han salido pues, en seis meses o tres meses, ¿no? Es decir, que en ese sentido depende. El problema es intentar garantizar, gracias a una transparencia y a una modificación, cuáles son los requisitos esenciales para que realmente se pueda aplicar eh, lo que es la realización que dice la Constitución de la justicia. Y la justicia no simplemente es aplicar una norma que determina que esta persona que ha cometido un hecho delictivo cumpla una condena, Sino cómo va a cumplir esa condena y esa condena, si debe ser cumplida, cuando hay unos mecanismos o unos medios que esa persona se ha vuelto a integrar en la sociedad y ha sido un error que ha cometido. Entonces, en ese sentido, tendríamos que anular también las viejas tradiciones de los indultos que hacen las cofradías en Semana Santa. Claro. Es decir, que era un privilegio que tenían ciertas cofradías uh -huh. que solicitaban al rey. Que una determinada persona a la cual ellos le habían ayudado la cofradía y había tenido un seguimiento de ella y se había él, el hombre, pues comprometido y esforzado a cambiar su condición de vida, recibía a cambio el premio de estar en libertad y considerarse una persona libre nuevamente. ¿no? Es decir, en ese sentido es una justicia que podemos llamar redistributiva. Lo que sí estoy de acuerdo con usted es que tiene que ser altamente restrictivo. Es decir, no puede ser el uso que se ha dado demasiado general. Según los datos que yo tengo más o menos, desde el año 96 en España ha habido casi más de 300 indultos o 400 indultos. Un, un tema bastante elevado yo, para yo lo, que media, lo que es la media. Lo que es la media en relación con Europa. ¿eh? O sea, hay, hay un artículo que leí hace poco que comentaba decía que eh, España quizá era el país que mayor número de indultos se hacía y sobre todo cuando nos aproximamos a procesos electorales sobre mm. temas de corrupción llama la atención bueno el, ¿Yo? el año sí. pasado solo un dato eh, hablando de los datos hubieron 26 indultos sí, seis por prevaricación... sí sí claro pero bueno, bueno, todos dos, de, en... dos de ellos a dos señores de Unión Democrática Mejorarías. de Cataluña también claro Jordi Cañas pues, sí, sí. Yo, sí, pues, sí no, eh, eh, es evidente que, que sin sentencia firme no puede iniciarse un procedimiento de indulto no uh -huh. está bastante claro pero usted comentaba antes que en el caso de, de, del, del Supremo se decía que bueno que, será, que se necesitaba una segunda instancia que antes de que existiese esa sentencia firme y que incluso podría llevarse algún aspecto al constitucional o bien al Tribunal Europeo de Derechos Humanos mm -hmm. entonces me pregunta como un poco ignorante de la cosa ¿eh? claro. es si está en el Supremo no hay una segunda instancia que Sí, sí, si cosas, hay una segunda instancia una sala, dentro del de sí, claro, Supremo Se ha tenido que crear hace poco Porque uno de los problemas, problemas Que teníamos, y todo eso se ha creado hace unos meses Una segunda instancia dentro del Tribunal Supremo para que pueda existir el derecho a la instancia como derecho fundamental claro porque era uno de los es de que, los que era uno de y entonces ahí el tribunal europeo de derechos humanos siempre nos claro. daba pero, ahí pero pero el pero, pero, entonces, al estado español pero la, pero el tribunal europeo de derechos humanos no puede retrotraer una sentencia sino que en todo caso lo que dice es sancionar al estado por haber ¿cómo? vulnerado, vulnerado un, un derecho fundamental, fundamental pero, al... pero, pero no, no toca la sentencia es decir que bueno teóricamente no lo toca pero no ha debería. habido casos y casos pero que en principio... y luego depende cómo se aplique en caso puede, cada puede anular una sentencia puede anularla que no, ¿eh? sí, sí. Bueno, lo que ocurre es que depende cómo se interprete, y el gran problema que hay es que hay un acuerdo de la sala del Tribunal Supremo que determina cómo se debe aplicar las sentencias. Recordemos el caso Parrot. ¿Qué ocurre con el caso Parrot? Que dice: Usted no puede ejecutar eh, el cómputo de las penas de una determinada forma. Yo creo que ahí hubo una extralimitación del propio Tribunal Europeo de sí, Derechos Humanos. Sí, sí, pero ha pero pero que que habido muchos sentido... países europeos que no han cumplido. Hombre, claro. el eh, Reino Unido, por ejemplo. Por ejemplo ¿no? Es decir, que sí, cuando sí. pasó con la doctrina Paralot, uno de los elementos es decir, bueno, no es de obligado cumplimiento. Es decir. Hombre, ahí hay un tema, un tema complejo, porque hay que entender que el no lo... Tribunal Europeo de, de, de Derechos Humanos es un tribunal. No es el de la Unión Europea. No es, no es de la Unión no, Europea, es... es del Consejo de Europa Exacto. en ese sentido, y entonces solamente eh, el que se vincula es el Estado miembro. Es, va y un convenio y entonces, firmado. es decir, el Estado sí. miembro se retira Asume del convenio, pero, jueces, pero no es una última instancia. No, 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 no la sentencia es firme, pero la sentencia es firme cuando hay sentencia del Supremo en segunda instancia. No, es firme, incluso puede, es firme en ese sentido. Lo que ocurre que puede ser inaplicada si va al Tribunal Constitucional. Sí, pero me refiero, me refiero a que es firme. O sea, el Tribunal Constitucional, aunque se haya convertido de hecho en una tercera instancia, no es un tribunal. No es tribunal. No. Y las sentencias firmen, por lo cual, Jordi, pero no me extralimito como jurista, no, 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 no. aunque no en tal, eh, entiendo que sí, sí, sí. En ya se puede aplicar un, un indulto. No, sí, no creo que, 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 creo sí, que es sí, fantástica, sí, fantástica y, su, y, su, y, su, y su presencia es estupenda porque en general, no solo lo, una parte de los espectadores o algunos de los que estamos aquí presentes, sino a veces muchos periodistas o muchos analistas que informan no tienen claro pero, a veces mm, cuál es la, la situación la figura jurídica. Sí, ¿no? sí, sí, mm. sí. Y se hablan de cosas y dices, bueno, pero a ver, mm. ojo. Mm, Hablemos con propiedad, ¿no? Sí. De manera que te parece bien la idea de haber traído no, aquí. a... No, es a, imprescindible, sí. es, es, es fundamental. Es imprescindible. Es Usted imprescindible. Debería yo siempre digo unas cuantas redacciones de medios de comunicación. Sí, sí, yo siempre digo además que la, la función del periodista, de los periodistas es triple, que es formar, informar y entretener. Espero que se lo pasen bien, que se informen y que se formen también, porque no es otra cosa eh, para lo que ha venido aquí el, el señor Murillo. Creo que Juan Arza quería hacerle alguna pregunta. Sí, eh, eh, yo quería eh, también agradecer su presencia y felicitarlo por la claridad de, de sus explicaciones e invitarlo a venir a Cataluña porque allí hace ya mucho tiempo que hemos convertido el derecho en una especie de cosa blanda que está siempre sujeta a interpretaciones políticas de lo más eh, peregrinas digamos no entonces eh, creo que creo haber entendido que eh, que el, 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 el condenado debe pedir el indulto es otras un, personas eh, también otros, en el ministerio no, fiscal no. Puede pedirlo más personas, pero lo, 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 lo lógico y lo normal es que lo pida el sujeto, vale. el reo. Vale. Y, y digamos, ¿existe todavía esa obligación de retractarse? Hombre, como tal, no lo dice la ley de retractarse, pero sí vale. de determinar. ¿Cómo sabe Juan cómo iban a actuar los separatistas? A, lo, a, está adelantándose. A, a, través, sí, sí. a través del el informe del tribunal sentenciador, que sí puede pedir informe a la prisión correspondiente de cómo ha sido. El comportamiento del sujeto, eso sí lo recoge la ley. Y el tribunal que ha sentenciado puede preguntar a, al tribunal, eh, al, al centro penitenciario, cómo es el comportamiento, ¿no? También lo, por ejemplo, lo puede solicitar también el indulto eh, el juez de vigilancia penitenciaria. Me da que en Lledoners iban a decir que se han portado de maravilla. Depende en qué prisión estén también y qué gestión de las prisiones. Pero se van a dar el tercer al día siguiente. Yo creo, en definitiva, si me permite, que lo tienen relativamente fácil. Lo tienen relativamente fácil. Y solo quería apuntar que, fíjense hasta qué punto estamos dando por hecho. Relacionándolo con las imágenes que hemos visto del Congreso, estamos dando por hecho. ¿Cuál es la voluntad del gobierno socialista? Sí. ¿Y cuáles son sus planes ya ahora? Eh? Ni siquiera, eh, eh, digamos, Hombre, habiendo esperado al, al juicio. Metiéndome en cosas que no me. No, me, no, es, no es para lo que he venido aquí, pero hay una cosa que se llama presupuestos generales del Estado. Uh -huh. Uh -huh. Entonces hay un tema muy importante. Señor Murillo, pues yo le agradezco su presencia aquí, ha sido un placer. Nada, ¿ustedes? gracias por su presencia, por su Nada, claridad gracias. y por su capacidad de didáctica pedagógica. pedagógica, efectivamente, porque a los que estamos aquí, bueno, hablo por mí, porque no sé. Voy hacer una última pregunta. Me dice. Muy rápido, no, muy a rápido, ver, rapidísimo. Jordi, ¿el yo tercer digo, grado cuándo lo podrían pedir? Una vez condenados. Bueno, eso yo ahora, ahora mismo de memoria no me sé el régimen penitenciario, pero tiene que haber transcurrido, más, Siempre. no llegando a la mitad de la condena, pero bastante tiempo de, de la condena. Sí. Bueno, pues, si es decir, el 40%, yo ahora no lo recuerdo. Ahora sí nos tenemos que marchar y antes me gustaría que conocieran, supieran eh, que existen una serie de ventajas a la hora de ahorrar eh, el dinero en. en la factura de la luz. Nos lo comenta nuestra Distinta compañera de, la de Menorca se refiere. Sí, sí, sí claro. obviamente. Nuestra compañera eh, Bea Fajardo nos informa de ello. Buenas noches, Bea. Pues Buenas noches. ¿Crees que cambiar de compañía de luz y gas es misión imposible? Aldro te lo pone fácil. Te damos un servicio personalizado, gestionándote el cambio de forma rápida, gratis y sin cortes. En Aldro pensamos que la energía no tiene por qué ser difícil. Compruébalo ya llamando al 91-193-1600. Y gracias a esta casa, al Grupo Intereconomía y Aldro Energía, podrás disfrutar de un precio fijo durante todo el año con un 20% de descuento. Y si tienes negocio, también. Tenemos grandes condiciones, no esperes más. Comienza a ahorrar ya llamando al 91-193-1600. Aldro, somos tu energía, crecemos contigo. Empresa colaboradora del Grupo Intereconomía. Uno de los empresarios más prestigiosos de nuestro país, Juan Ross, eh, fundador, creador de Mercadona, una empresa valenciana de mi tierra, me honro en decirlo, ha dicho unas eh, palabras que yo entiendo que si fuera político no estaría demasiado contento. Ha dicho que la, la empresa y la economía, el mundo de la empresa y de la economía funcionan bien, pero que hay un mundo que es el de la política que les tiene literalmente acojonados tenemos que tener miedo de salir y de transmitir nuestra... Porque si no, luego no podemos decir, oye, que tenemos mala imagen. Pero si somos los que creamos riqueza, si el país va porque vamos nosotros, si este año estamos igual que el año pasado, lo que pasa es que las perspectivas que nos hemos dejado llevar por el lío que tenemos político, autonómico, te hacen estar más, más acojonado. Pero no es verdad, la economía va igual que el año pasado. No hay ningún. El único que ha cambiado son los elementos del de, de no sé cuántos y que ahora pues los que están al mando del. que sigo no me meta por el tema político, ¿no? <laughs> bueno, ya han visto. Don Julio, ¿qué le parece? Pues me parece muy bien, me parece que, que en este país eh, yo creo que tienen, tienen que hacer uso de la responsabilidad y de la libertad de expresión todos los sectores. No tiene ningún sentido que los empresarios estén condicionados en sus opiniones políticas, públicas, sobre temas sociales, porque estén, como dice Juan Roche, acojonados. Yo cada vez que escucho a un político decir hemos creado puestos de trabajo, digo, pero ¿qué me está usted contando? Usted no ha creado nunca ningún puesto de trabajo, es más, no sabe cómo es una nómina salvo la suya. Entonces, a mí que los empresarios, no solamente lo hizo Juan Roche, por lo que me han contado... José Manuel Entre Canales hizo también un discurso muy interesante y muy brillante invitando a los empresarios a no tener miedo a expresar públicamente sus opiniones. Yo creo que es la hora de que gente que además ha demostrado valía, ha demostrado capacidad, espíritu emprendedor, innovación, esfuerzo, creación de empleo, esa gente merece todo el reconocimiento de la sociedad y, y en la práctica. Lo que hay es un rencor social, porque los peores están llegando a los principales puestos de mando de esta sociedad, los peores. Y los mejores es hora de que hablen, porque si siguen callados van a ser en gran medida responsables de las cosas que pasan. La COE, por ejemplo, ha hecho un papelón en los últimos años, un papelón. Ha, ser ha servido prácticamente para ser un pañuelo de, de lo, del que estaba en ese momento en el poder y para recolocar a, a expolíticos de convergencia democrática, de unión democrática o de otros partidos políticos. Y si para reunirse si con usted... los presos en Yadoners, que sabe usted que bueno, el bueno, presidente es que de la COE... Él, es... las, de la... las cosas que ha hecho la COE, de verdad, que por supuesto no está llena de empresarios ni dirigida por empresarios, sino por coyunturalistas políticos, ha servido para recolocar y para repartir el dinero que reciben de subvenciones públicas para repartirlo entre cuatro amiguetes. Para eso ha servido la COE. Por eso estos señores, que no son de la COE, aunque algunos forman parte también, sino del Instituto de la Empresa Familiar, han hablado por, por primera vez y yo me alegra, me parece un hito histórico que lo hayan hecho. Ah, sí, felicito a... A Entre Canales, fe, felicito... Pues a Gabriel García, a Clemente García Soler, a, a los empresarios que han estado ahí, a, a Tomás Fuertes, a un montón de empresarios que tienen un mérito extraordinario y que son de verdad el motor de la sociedad. Y seguro que también felicita al presidente, al presidente de la empresa familiar que ha dicho lo siguiente. Vamos a verlo. Nuestra economía se encuentra hoy en el peor estado, en peor estado que el que tenía en el año 2008, por ejemplo, a nivel de endeudamiento público o desempleo. No podemos permitirnos que se sigan adoptando medidas a corto plazo con la finalidad principal, ojo, de garantizar la gobernabilidad. Francisco Javier Riveras. No tiene sentido, no tiene sentido las continuas reformas educativas de los últimos años. Es necesario consensuar un plan que permita adecuar la oferta educativa de nuestro país, Jorge Campos yo, 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 valiente siempre palabra... perdón que he dicho Clemente García Soler, mm. es Clemente González Soler ¿eh? un tipo valiente ¿eh? yo le cojo la palabra a don Julio Ariza porque hoy es un día histórico porque aquí yo creo que además lo hemos dicho en varias ocasiones, que se les ha hecho mucho de menos a los empresarios en, en momentos muy difíciles y yo creo que precisamente el tejido empresarial, que es lo que hace mover, Juan Rocio tiene toda la razón del mundo, es lo que hace mover el país y es los que crean empleo los políticos destruyen o cuando menos molestan eh, y es lo que ha pasado así siempre. Lo que es, eso podría dejar de pasar y esto es otra clave que yo creo importante. Si nuestra clase política realmente no estuviera constituida en su mayoría por personas que empezaron de jovencitos en las juventudes del partido y no han salido del partido hasta que han tenido cargos y demás y no saben lo que es montar un negocio, eh, contratar a alguien, eh, montar una empresa o incluso trabajar para otro, hay muchos que no lo saben eh, en el ámbito privado. Yo creo que si esas personas acceden a la política, aparte de dar un refresco, se darán cuenta que puede llegar a, a, al poder personas que realmente saben lo que cuesta eh, crear una empresa y que no es un ogro malvado al que hay que, por un lado, confiscar a través de impuestos sus, sus ganancias y, por otro, es realmente el motor del país. Y es importantísimo. Que los empresarios de este país sigan un poco el ejemplo, por ejemplo, de Estados Unidos, donde allí sale un presidente una gran corporación y no tiene ningún complejo en decir, pues apoyo a este o apoyo a este otro, porque me parece que esto y lo otro. Porque realmente es así cuando hay un sistema democrático abierto, sano, donde hay libertad de expresión, está de verdad. ¿no? Esto de que los, políticos estén, los empresarios estén ocultos detrás de, de, no, es que no vamos a decir para que no veamos que nos signifiquemos, tal. cuando haya más situaciones graves como las que vivimos en este país, Creo que es importante, Yo, a mí me gusta mucho lo que he oído. Jordi Cañas, quiero tu opinión, pero antes me gustaría que me responderas, respondieras a lo siguiente. Has escuchado a Juan Roche decir, te, estamos acojonados literalmente del problema político y autonómico. ¿Qué quería decir con esto de autonómico? Bueno, evidentemente, la inestabilidad política derivada de la situación en Cataluña no y de la, evidentemente, eso tiene una repercusión muy importante en las empresas de nuestro país, en la credibilidad del conjunto de, del país y tiene una afectación directa a las empresas, eso es evidente. Eh, yo creo que lo que pasa es que uno se puede separar ese problema, es un problema político. O sea, el, la, la empresa necesita estabilidad, certidumbre, certezas y un, y un clima y un ecosistema favorable. Es lo que está un empresario. Un empresario lo que quiere generalmente es que no le pongan trabas, o sea, que tener un, un, un marco regulatorio claro eh, que se mantenga en el tiempo y sobre el cual él pueda desarrollar sus iniciativas con facilidad. Generalmente los empresarios lo que quieren es que el, el sector público, el sector público, las, las instituciones públicas le faciliten, le simplifiquen, no le pongan palos en las ruedas. A veces no tanto que no le ayuden como que no le dificulten su iniciativa. Y ...yo que este, En este sentido, creo que Roche lo que, lo que viene a decir es que tenemos un problema político que afecta directamente. Y ese problema político, yo creo que la, 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 la actitud que han tenido los miembros de, de, del Instituto de Empresa Familiar, yo creo que ha sido, ha sido adecuada. Yo creo que en general me gusta que haya un respeto institucional por las figuras del presidente del Gobierno, de gobierno de presidentes autonómicos. Creo que hay circunstancias en las cuales tienen que ser conscientes de que sus decisiones tienen una respuesta por parte de sectores que tienen todo el derecho a expresar su malestar. ¿Por qué? Pues porque el señor Pedro Sánchez, con los acuerdos que está llegando con Podemos a nivel presupuestario, está poniendo en riesgo la recuperación económica si no la ha puesto ya. Y es cierto que los indicadores económicos y macroeconómicos indican que hay una ralentización una del crecimiento y que empieza a haber nubarrones sobre nuestra economía. En vez de estarse tomando eh, decisiones e iniciando reformas que intenten poner a la economía española en el disparadero del crecimiento, simplificando, reformando, ayudando, trabajando conjuntamente con los sectores económicos más dinámicos, lo que está haciendo es, una vez más, subastando el futuro del país... Para que el señor Pedro Sánchez se mantenga. Y en ese sentido, y para, para concluir, creo que ese dar la espalda que han hecho los, los empresarios por primera vez, creo que es imprescindible. Coincido con, con lo que decía Jorge, que es, 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 una, es un síntoma de libertad en el país que los empresarios empiecen a posicionarse. Yo creo que ese silencio era por miedo y que creo que es bueno que eso se rompa, porque significa que ya no hay tanta dependencia del poder político. Pero creo que además en esta ocasión. En esta coyuntura es imprescindible que los ciudadanos sepamos que estos que estos señores que crean que riqueza, dicen que este gobierno es un peligro para la recuperación. Fíjense si, si se han mojado eh, el, los empresarios de la, de la empresa familiar, en este caso Juan Roch, que no solo eh, ha señalado a los políticos como una fuente de inestabilidad, sino que trataba con, con sátira y con en fin con sentido del humor esto que se llama ahora el, el lenguaje inclusivo. Y hablaremos de empresarios y empresarias. Habéis visto que ya me he corregido. Y entonces, quiero decirte, todas, es que si no, luego te meten en la cárcel. Y entonces, hay que cambiar el tema. ¿no? Entonces, todas las empresas, empresas, surgimos, surgimos, de, surgimos de un... Decía antes eh, Jorge Campos que en los Estados Unidos los empresarios se quitan la careta y se descubren demócratas o republicanos en función de sus intereses con toda naturalidad. En España no, no estaba ocurriendo así, hasta hace 48 horas de las que son estas imágenes. ¿Por qué no ocurría así? Bueno, pues entre otras cosas porque este tipo de, de gracia que a usted y a mí nos hacen reír es probable que a la ultraizquierda, que en el, eh, el Parlamento Español no tiene uno ni dos, sino 75 escaños, no le haya gustado mucho y me extraña. Que a estas horas de la noche no hayan, no quiero dar ideas, pero que no hayan promovido un boicot a Mercadona. Pero, pero no, 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 no a Mercadona. Si usted hubiera dejado terminar el vídeo, hubiera visto el aplauso que recibe de los asistentes cuando dice empresas, empresas Porque no es que le no lo diga Juan Roche, que eso puede ser significativo, porque es un hombre inteligente y con sentido del humor. Es que los que reciben ese mensaje se cachondean. ¿Qué significa eso? ...que estamos ante unos políticos... ...que ponen en marcha una legislación... ...de la que la gente normal se cachondea... Tiene, ...tiene que tragarla... ...porque la ley es para cumplirla... ...pero la tragan cachondeándose... ...porque las cosas que están haciendo... ...en muchos aspectos y este es uno de ellos... ...son simple y llanamente eh, Así es Zimmermans. Decían, decían las madres antiguamente eso de hijo mío... No te signifiques. Y, y yo creo que, que los empresarios han sido mucho de, mucho de eso. Y los que más han dado la cara, por cierto, en, en algunos sitios donde, donde darla es más costoso, por ejemplo en Cataluña, no han sido, con alguna excepción, los empresarios, aunque alguno digno ha habido. Pero quería resaltar una cosa que eh, en las declaraciones se ha dicho y que es muy importante y que no, no tenemos en cuenta. Es decir, en, 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 esa, eh, en esa salida de la crisis y en esa gestión económica del Partido Popular supuestamente buena, que no ha sido tan buena, no ha habido unas reformas serias desde el año 2015 y el gobierno Rajoy o el gobierno Soraya ha sido una oportunidad perdida para la recuperación, pero, pero en este momento estamos en una situación infinitamente peor que aquella que dejó, por ejemplo, el gobierno de José María Aznar y de la que se benefició por inercia el gobierno de Zapatero. Creo recordar, perdón, perdónenme porque hablo de memoria, pero que el... el la deuda pública estaba aproximadamente del 38, del 38 y 40%. Eh, por eh, el paro mm, continuó bajando después del gobierno de Aznar durante un año y medio aproximadamente, pero estábamos hablando de un paro en torno al 10%, bueno, entre, fue, estuvo entre el 9 y el 11% por en aquella temporada. Es decir, y por supuesto, en este momento estamos con un 100% de, de deuda. Eh, sobre producto interior, calculada sobre producto interior bruto, en un momento recordémoslo en el que los tipos de interés no van a bajar más sino que van a subir, no van a bajar porque no pueden subir. Es decir que en este momento renunciar a bajar la deuda pública, eh, hacer políticas que nos van a endeudar más y hacer políticas de restricción de la oferta de, de la demanda de empleo. En un país con un 16% de paro, es una locura es demagógica un suicidio, que vamos a pagar, es un suicidio. Juan Arzán. Completamente de acuerdo, es una temeridad, ¿eh? es una absoluta sí, sí. temeridad. A ver, eh, las, eh, ha salido, digamos, aquí hemos hablado de Estados Unidos, ¿no? Los primeros observadores de la democracia americana, por ejemplo Alexis de Tocqueville, ¿no?, eh, hablaban de la importancia que tenía en esa democracia, en esa joven democracia, la sociedad civil, el hecho de que hubiera una sociedad civil fuerte. ¿Eh? Y un grave problema que hemos tenido en España es que el Estado ha penetrado en la sociedad, ha corrompido a la sociedad, de tal manera que aquí nadie se atrevía a levantar la voz contra el poder político en ninguna parte. Eh, y hemos tenido un tristísimo ejemplo eh, en Cataluña, donde eh, los políticos han cometido toda clase de barbaridades sin que nadie se atreviera a abrir la boca. ¿no? Incluso alguno de los empresarios que aplaudía al señor más o que en privado lo animaba a seguir adelante, a ver si le torcemos el brazo a estos de Madrid, y tal y cual, después han sido los primeros cobardes que han sacado su empresa de Cataluña cuando la cosa realmente se fue de las manos y pintó fatal, ¿no? Qué pena, qué vergüenza eh, no tener eh, personas en la sociedad civil con la valentía para, para hablar como han hecho eh, eh, los miembros del Instituto de Empresa Familiar hace poco, ¿no? Estamos hablando de personas que son. Eh, en este Congreso se reunían cerca de 700 empresas, un porcentaje del PIB, del Producto Interior Bruto, muy alto y un porcentaje del empleo de este país muy alto. Y estamos hablando de personas cuya opinión merece mucho respeto porque eh, tienen lo que en Estados Unidos o que, lo que los americanos dicen skin in the game es decir eh, el nombre de, de su empresa es muchas veces su propio nombre uh -huh. su familia trabaja allí allí está su pa patrimonio familiar su orgullo personal su historia familiar eh, por tanto nos, nos tiene que digamos merecer mucho respeto la opinión de estas personas y por eso también eh, a mí me, eh, me inquieta eh, que, eh, que trasladen, eh, evidentemente, pues estas inquietudes y esta preocupación sobre cómo están eh, yendo las cosas. ¿no? Mm. Y, por último, comentaros, hablabais de Mercadona, de Joan Roch, y de cómo de, decía Rafa que te extrañaba que no hubiera reaccionado ya a la extrema izquierda. Mm, quiero recordar que Mercadona, como otras empresas de éxito de este país, como es el caso de Inditex, eh, ya llevan ya muchos, muchos de años sí, recibiendo ataques de la extrema izquierda, porque en la medida en la que demuestran que el capitalismo es un sistema eh, que puede generar riqueza y que puede generar empleos de calidad, desmontan todo su andamiaje eh, ideológico. ¿no? Y las y, empleadas de Mercadona, por cierto, son de las que más satisfacción en toda España tienen bueno, y las que más concilian en de las grandes quiero empresas Quiero recordar españolas. que uno de los líderes de opinión ¿Eh? Eh, por antonomasia de la izquierda, que es Jordi Évole, le ha dedicado un programa a Mercadona absolutamente sesgado El de Inditex. Eh, y, a, y otro a Inditex. Y al pozo. Eh, eh, por tanto, eh, los ejemplos de grandes empresas españolas, eh, eh, surgidas muchas veces de la iniciativa, del riesgo, del esfuerzo, del mérito de algunas personas, son eh, eh, el demonio para esta izquierda, eh, digamos, anticapitalista, esta izquierda extrema eh, que tenemos en este país. ¿no? Entonces, eh, no nos debe extrañar que eh, les irrite este tipo de ejemplos y que los ataquen como los atacan desde sus medios de comunicación y, de, y desde sus tribunas políticas. Jorge Campos, de hecho les asaltaban hasta el supermercado, los de Cañamera ¿no? y Gordillo, ¿no? Que iban allí. Sí, sí. Bueno. Está claro que para el presente lo que necesita la empresa, como bien decías, es confianza, porque eso genera inversión. Si luego no hay confianza, poca inversión se va a generar. Y evidentemente un gobierno de, de socialista y separatista, y si quiero que se quiere encargar el país, por tanto la unidad de mercado y demás. Pues poca confianza da. Pero eh, se ha dicho en el Instituto de Empresa algo muy interesante, que es para el futuro, y que ha de la educación. Y yo creo que es la clave, porque el futuro del país pasa por personas bien formadas, eh, académicamente hablando. Y lo que tenemos hoy en día en España va en el sentido contrario de desde hace varios años, bastantes años, me atrevería a decir. Para empezar, porque no tenemos un sistema educativo, tenemos 17 sistemas educativos inconexos entre sí. Y tenemos una de las cifras más elevadas de fracaso y abandono escolar de Europa. Bueno, estamos a la cabeza. Con lo cual, eh, el futuro laboral es, eh, la verdad, bastante, eh, digamos, oscuro en nuestro país. Y no solo eso, sino que encima, aquellos que consiguen, eh, con gran esfuerzo, eh, pues tener unas buenas titulaciones, eh, conseguir una correcta formación, muchos de ellos se nos van de España. Es un grave problema. Y ahí bueno, está el futuro de, del país, de la empresa de todo. Creo que es uno de los sistemas, uno de, de los puntos claves que hay que reformar en profundidad. Es clave, es una, desde luego, una de las eh, prioridades. Vamos a la última eh, publicidad y enseguida estamos de nuevo con ustedes para hablarles de este artista, presunto artista, que, en fin, que hoy se ha puesto a pintar, a pintarrajear la, la tumba eh, de Franco. Va, va a ser después de la publicidad. Antes, me gustaría que supieran que. En nuestro país desde el año 1812, desde la PEPA, tenemos no una ni dos, sino siete constituciones. Nos lo cuenta Bea Fajardo. Buenas noches. Buenas noches. En estos tiempos de incertidumbre que vivimos, lo más positivo que nos ha ocurrido a los españoles en los últimos años es que hemos vuelto a descubrir quiénes somos y cuál es nuestra historia, nuestra memoria y nuestra identidad. Una forma excelente de acercarse a todo eso que somos es a través de nuestras constituciones, las siete constituciones que durante los siglos XIX y XX han expresado el alma de una sociedad. El Grupo Intereconomía le ofrece un precioso álbum con unas ediciones muy cuidadas y un texto de intervención. Interpretación. No deje pasar la ocasión de adquirir esta edición limitada que será un gran regalo para usted y los suyos al precio de 99 euros gastos de envío incluidos para la península. Para envíos a Baleares los gastos serían de 10 euros, Canarias, Ceuta y Melilla 15 euros. Recibirá su pedido en un plazo máximo de 48 horas. El pago se realizará contra reembolso en efectivo a la entrega del paquete. Puede realizar sus pedidos en el teléfono 91 616 2464 o en el correo electrónico club intereconomía.eu, indicando nombre y apellidos, dirección completa, código postal incluido y teléfonos de contacto, preferiblemente el teléfono móvil. No deje pasar esta oportunidad. Decía Jorge Campos, ustedes no le escuchaban, qué fenómenos viendo este, esta promoción de Monstruos contra Santos, qué fenómenos. Esto es ir a contracorriente, esto es lo que decía Jorge Campos. Pues Jorge, mañana a las 10, eh, no especial. Además, no ¿sabes lo quién lo presenta? ¿Quién lo presenta? ¿O aquí hay un servidor. No me lo puedo creer. Y vamos pues a tener a... Tendré que traerte algo más, ¿no? Para... <laughs> es, efectivamente, lo que venimos a denunciar en este programa, es con la excusa de Halloween y todos los santos, eh, un poco eh, denunciar el proceso de culturalización. Eh, ...culturización anglosajona al que estamos siendo sometidos... ...en todo Occidente, pero en, en España en particular. A mí me da mucha penita a los niños con unas... De, de... ...pidiendo chucherías. Truco cuando, cuando tienen a sus abuelitos que han muerto... ...que les vendría muy bien que rezaran un poco por ellos... ...que entendieran el sentido de la vida... ...que es una oportunidad para contarles cosas... ...que de verdad les van a ser importantes en su vida... ...y hay un meme que corre por ahí que dice... ...es como si a los de Wisconsin... De ir al Cristo de los Faroles, ¿no? Llevar a los niños de aquí a Halloween. Porque realmente es que las, las tradiciones más hermosas, más profundas, más inteligentes que tenemos en España son aplastadas, ninguneadas, por tradiciones completamente estúpidas, que hacen una especie de canto a la muerte o al diablo. Y dices, pero vamos a ver, o sea, ¿es que estamos todos tontos o qué nos pasa? al consumo, eh, un canto al consumo. Eh, claro, porque eh, lo que hay, se, se trata es de, de vender una la, la, la tradición te hace pensar, te hace conectar con el pasado, te hace rememorar, te hace reflexionar. Y el consumo, de el consumo. De no, ¿eh? Eh, Juan, no. igual y, y, y Jordi, igual, no es que igual no es tan ajena la tradición de Halloween como nosotros nos pensamos. A juzgar por lo que están diciendo en la televisión pública catalana, eh, quizá su origen, la génesis de Halloween está más cerca de lo que pensamos. Això de la carabassa és un model copiat del com es celebrava per tots sants a Osona i al Ripollès? Potser et dirien... Apa, va. Alguns en dirien supremacista, però és que és així. És a dir, algú de GURB devia, devia traslladar aquest costum a Irlanda o a Escòcia i d'aquí va passar als Estats Units. Estàs dient Units. que Halloween... Sí, que el, o sigui, el costum de buidar una carbassa i posar-hi una espelma dins, això es feia a la, la, la planada Vic ja al segle XVIII. I tant, Tens segle d'això? De fet, està historiografiat i de fet el costumari de Joan Amades així ho explica. Jo Esto lo había visto usted. Yo no, no veo TV3, lo no, siento. No, no lo veo. No, pero no, si ves no, Twitter. Es que de, como no tengo al psiquiatra <laughs> aquí, está no, de No, viaje. pero poca broma. Es que se lo creen. A ver, la reedición. En, en España, en muchas zonas de España, cosas similares. Sí, sí, de sí, todo tipo. 18, pero, pero ninguno 17. nos pensamos que es el origen de Halloween, ¿no? No, no, pero es que estos se creen que realmente. O sea, de verdad, lo de Colón, Erasmo, Leonardo da Vinci. Santa Teresa de Ávila. Arizona, que no de Ávila Santa ya. Teresa. Cervantes, ha hecho mucho daño. Halloween y pronto Dios. Hay un sitio en Cataluña que se llama Cardedeu. Ya está. Pues, oye, ya está. lógicamente, ¿de ¿dónde nació Dios? En Cataluña. Dios es el catalán. Pero hablando si si de Dios, es polvo cósmico. Es ¿no? que es increíble. Yo... Bueno, que sepan ustedes que... Puedes felicitar a Robles. Puedes facilitar. Es que no Déjame Julio, felicitar. Déjame Julio porque tenemos... A vamos a ver eh, inmediatamente el teléfono del Club de Amigos de Intereconomía porque los amigos del Club de Amigos, y si usted no lo es, pues hágase... para poder disfrutar de un viaje que que vamos a, vamos a hacer a la génesis, al origen, este sí, es cierto, de, de España, de la nación española, saben ustedes, Asturias, Covadonga. A partir del día 10, del día 10 al día 13 de noviembre. Eh, aún quedan algunas plazas, y es por eso que lo digo, ven ustedes ahí el teléfono, 916162464, 2464 es el teléfono del Club de Amigos de Intereconomía, para apuntarse a este viaje hacia, hacia Asturias, ya saben ustedes, lo que dicen los asturianos. Asturias es España y el resto tierra conquistada. Bueno, pues un tal Pelayo eh, en, el año sete, en el siglo VIII se atrevió a desafiar a, al Andalus. Y fíjese usted, aquí estamos en Madrid hablando una lengua latina y no estamos rezando la meca. Qué incorrecto es decir esto. ¿eh? Bueno, pues ya lo saben ustedes, aún quedan algunas plazas del día 10 al día 13 de noviembre. Nos quedan muy poquitos minutos para que don Julio felicite, ya que estábamos hablando bien de los empresarios. Sospecho que va usted a usted hablar muy bien de un empresario que se llama Jaume Rougres. Me encanta Covadonga, tengo que decirlo, ¿eh? por cierto. Es uno de los sitios más maravillosos la santina todo aquello los lagos el paisaje qué, qué bonito es los, los paradores por cierto donde van a ir el de, de, de bueno es que hay realmente Asturias hay que yo lo he descubierto hace algunos meses y me parece un sitio increíble maravilloso increíble y, quiere, y quería felicitar a los merrores porque el partido popular hizo una cosa maravillosa también que fue dar de nuevas licencias de T -T en abierto y en ese momento pues eh, una de las licencias se la dio a un un señor se llama Verdonés, que, que tiene una empresa que se llama Secuoya, y le dio una licencia para emitir lo que nosotros no podemos, emitir en abierto en toda España. ¿no?... Y efectivamente, eh, bueno, pues la dieron, y desde entonces esa, esa empresa que anunció a Bombo Platillo que iba a hacer una programación fantástica y que se llamaba TEN, TEN, bueno, pues hoy ha anunciado que ya le ha dado la programación a Roures para que se la haga a Roures. Con lo cual Roures tiene, mira, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Y yo no sé si Blas Herrero con la licencia que tiene de Kiss, también se la va a dar a Roures. Pero vamos, el canal del Parlamento del Congreso de los Diputados lo lleva a Roures. Eh, Real Madrid TV, Lo lleva a Roures. Eh, el Barça lo lleva a Roures. Eh, si no es usted amigo de Roures. Mm. No olvídese. En este país no es usted. Olvídese. Nada. No es usted nadie. Y es por cierto, es el alma del proceso independentista de Cataluña, ¿no? Este chico. Terrores. Es uno de los cerebros, efectivamente. ¿Verdad? Ya saben, ahí están nuestros políticos papando moscas, mientras tanto. Bueno, es que no es casualidad, esto es muy serio, ¿eh? no, no es casualidad, digamos, que, que el Estado español, eh, y, y creo que puedo hablar del Estado español, no solo del Gobierno, eh, reaccionara con esa lentitud y reaccionara de esa manera tan torpe eh, en relación a todo el proceso independentista, porque, porque, porque el poder de algunos... Eh, nacionalistas catalanes y sus aliados empresariales se extiende por toda España el señor Roures tiene en nómina muchas personas en este país. Señor ¿Eh? El señor Roures cedió su edificio, eh... sus rascacielos de Mediapro en Barcelona al gobierno de la para que organizase el referéndum ilegal. El señor Roures ha hecho eh, documentales eh, reforzando el relato comunicativo de los separatistas en Cataluña el señor Roures ha sido el anfitrión del de, de señor Pablo Iglesias del señor Junqueras en su casa para <coughs> empezar a trabar la alianza contra España. Bueno, y miremos también y para, para quiénes están. No, para para no, 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 ¿Nos va a decir quiénes están a sueldo de errores o esperamos a que salgan en alguna cinta de Villarejo? Perdón. Si nos va a decir esos que dice usted que tiene a sueldo sí. Roures en Madrid o esperamos a que salgan en alguna cinta de Villarejo. Bueno, yo lo, lo dejo caer, pero eh, quizás no debería haberlo hecho, pero, eh, pero bueno, pero sí, se, quizás se podrían dar algunos nombres. Eh, lo que pasa es que al final... Eh, también son eh, primos de hermanos de hijos de etcétera. Eh, no son personas directamente involucradas en la política, pero al final tú creas un estado de opinión y creas unas simpatías eh, en, en tu favor eh, que al final te impiden que, que las cosas eh, se giren en tu contra o al contrario, cuando hay que tomar alguna decisión, pues favorecen que sea tu que sea tu o favor. O favor. O Como ¿Os imagináis, Pera Canta, ¿no? os imagináis cualquier Pera Canta, país Carla. de la Unión Europea? Permitiendo que el mayor grupo de comunicación del país actuase en contra del Estado? Pues nada, y no, no, es, un, es un enemigo terrible. Además, si tienen, tiene en contra, tienen una algunos, ¿eh? capacidad de, que... de producción ideológica bestial, porque ahora, si sí hay una cadena. Eh, que tiene, digamos, una factura técnica impecable, como es el caso de TV3, que son, digamos, productos audiovisuales impecables, hechos con, con recursos técnicos y con profesionales bastante buenos, ¿no? Sobre en términos comparativos, Julio. Es que eh. es relativamente eh, fácil, Juan. Pero, pero ese es el vehículo a través del que inoculan la, si la ideología, ¿no? Es decir, el. El producto el... audiovisual de Llama Errores. ¿Tú has definido alguna vez que yo te, te he tomado eh, la definición y la he puesto por escrito alguna vez? Has, has definido lo que ha ocurrido en Cataluña, lo que ocurrió, lo que lleva ocurriendo en los últimos cuatro o cinco años como una, eh, una revolución hipermoderna. Tenemos sí. técnicos y cámaras mucho mejores que los de TV3 aquí detrás uh -huh. y les aseguro que cobran muchísimo menos lamentablemente, porque claro. no tenemos el presupuesto de esos señores que pues por cierto eso, eso, eso. roban el dinero a todos ¿Es los Es Lo que iba a decir a es que es relativamente fácil si cuentas con un y inmenso presupuesto, también. un inmenso claro. presupuesto tienes todos los medios a tu alcance. Hombre, así es Pero más. Es que, Caballeros, nos tenemos que ir porque son las 12. No sé si lo están viendo ahí en el reloj que tenemos. Estamos fuera de tiempo. Antes de marcharnos, quería agradecerles a, tanto a Luis, a, a Luis como a Floria de Pam, eh, Palmañola, en, en Mallorca, este membrillo tan fabuloso que nos vamos a, a meter entre pecho y espalda en un momento que vean ustedes que nos despedimos de este programa. Y también quiero de, en fin, darle las gracias por vernos siempre a Monse Amat, que me avisa, me avisa por WhatsApp de cuando Jorge Campos viene al programa, incluso cuando el programa lo presento yo, que es una cosa bastante curiosa. De manera que un saludo Monse y gracias por vernos. Jorge Campos, un placer, mil gracias. Muy buenas noches, muchas gracias. Juan Arza, mil todo otra vez. Gracias. Buena nit. Cañas, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Jordi Cañas, buenas noches. Gracias. Y Julio Ariza, buenas noches. ¿Usted cree que todos esos ojos que decíamos al principio que nos han estado mirando durante dos horas y cuarto... Estarán ahora diciendo, ¿y por qué me he quedado a ver esta, este, este programa? Pues me da que sí estarán porque... contentos. Yo creo que estarán satisfechos a juzgar por, por los números y las cifras que usted los conoce y sabe que, que cada día y cada semana se nos ve más, se ve más este programa. Buenas noches, nos vemos, gracias por habernos elegido.